Buenas tardes. Si os parece, vamos a comenzar. Llevamos un ligero retraso de solo 20 minutos, o sea que procuraremos recuperarlo a lo largo de la tarde. Ante todo, a los que se incorporen a la jornada de esta tarde, muchas gracias por venir. Lamento que esta mañana no fuera posible que estuviéramos todos presentes, pero la capacidad de la sala es limitada. Esta mañana hemos contado las líneas generales de lo que es el programa Erasmus Plus para el año 2017, los resultados del año 2016. Esta tarde, el ámbito de educación superior, que es la sala donde estamos, os lo contarán con mucho más detalle y profundidad de lo que hayamos podido ver esta mañana. Ahora mismo tienen lugar distintas sesiones paralelas en los diferentes sectores educativos, tanto en educación escolar como personas adultas, como formación profesional y, por supuesto, educación superior, que es donde estamos ahora. Y tenemos un programa para esta tarde en relación a lo que es la acción K103. Mañana abordaremos lo que es dimensión internacional. Esta tarde nos centraremos en lo que es la acción K103. Os contarán las novedades para la convocatoria del año que viene por parte del director de la Unidad de Educación Superior, los proyectos de movilidad, las relaciones estratégicas y veremos un ejemplo finalmente de la Universidad de Valencia de buena práctica en la figura de su jefe de servicio, Carlos, al cual aprovecho para darle las gracias porque haya venido aquí. No me quiero extender mucho más allá que dar cuatro pinceladas básicas. Uno, el año que viene hacemos 30 años, con lo cual tiramos la casa por la ventana todos, o sea que deberíamos de hacerlo bien. Segundo, el presupuesto para el año que viene en educación superior sube 9,8 millones de euros, en mi cabeza no falla, cerca de un 9%, con lo cual aprovechémoslo todos bien. Y tercero, y aunque lo contarán ahora con mayor detalle, la convocatoria del año que viene conlleva un incremento de la ayuda a las personas con menos recursos o más desfavorecidos, que pasa de 100 a 175 euros mensuales. Con lo cual, cumplimos con los objetivos del programa de garantizar la equidad en la medida en la que podemos. Seguimos la recomendación del Parlamento Europeo en su informe intermedio, que le preocupa mucho la equidad y el acceso al programa. Y tercero, favorecemos a aquellos estudiantes que puedan venir. No quiero extenderme mucho más, dar las gracias a todas las personas que han venido esta tarde y a los que vendrán mañana, lo haré mañana por la mañana, en particular a los representantes de países como Azerbaiyán, al representante de la Comisión Europea, al doctor Graham Wilkie, thank you very much, Graham. Y no quiero extenderme más, aprovechar, preguntar, no os quedéis con dudas, están aquí, no se escapan, o sea que todo vuestro. Muchísimas gracias. José Manuel. Bueno, esperamos que se cargue la presentación, ¿verdad? ¿Perdón? Sí, os recordamos también que esta sesión, igual que ocurrió esta mañana, se está retransmitiendo en streaming, en directo, y que, por supuesto, con posterioridad podéis acceder a ella de nuevo desde nuestra página web, ¿vale? En cuanto comience la presentación, empezaremos hablar de la convocatoria Erasmus Plus, ahí está, del año 2017 en el ámbito de la educación superior. Este es el índice que hemos preparado para esta primera presentación. Como os decía, veremos el programa Erasmus Plus en el ámbito de la educación superior, luego la convocatoria de propuestas del año 2017, y otra información de interés que queríamos transmitiros esta tarde. Bueno, la estructura del programa, el programa se estructura en torno a tres acciones claves: la acción clave 1, la movilidad para el aprendizaje; la acción clave 2, la cooperación; y la acción clave 3, la reforma de las políticas. Además, en el ámbito de la educación superior, tenemos también la iniciativa Jamone, y para todos los ámbitos la iniciativa de deporte. Aquí podéis ver los tipos de actividades que financia el programa en cada una de estas tres acciones claves, y hemos resaltado en esos recuadros lo que gestionamos en las agencias nacionales, en este caso en el CEPIE, en el ámbito de la educación y la formación.
En educación superior tenemos cuatro acciones. La K103 son los proyectos de movilidad entre países del programa. La K107 son los proyectos de movilidad entre países del programa y asociados. La K108 no son proyectos en sí, es un sistema de acreditación de consorcios de movilidad de educación superior. Y la K203 son las asociaciones estratégicas en el ámbito de la educación superior, son asociaciones estratégicas de innovación. Tenemos esta tarde, fundamentalmente, la acción K103, la 107, perdón, la 103 y la 203. Mañana, entre otras cosas, hablaremos de la 107. El programa tiene un impacto directo en función de cada una de las acciones claves que os acabo de comentar. La acción clave 1 tiene un impacto directo sobre los individuos, sobre los estudiantes y el personal, docente y no docente. La acción clave 2 tiene un impacto directo sobre las instituciones y la acción clave 3 sobre los sistemas educativos en Europa. El gran objetivo del programa es mejorar las cualificaciones y la empleabilidad, así como modernizar la educación, la formación y el trabajo juvenil, incluyendo tanto el aprendizaje formal como el no formal y el informal. En el ámbito de la educación superior, uno de los objetivos es mejorar las habilidades y la empleabilidad de los estudiantes, también mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, implementar la estrategia de modernización de la educación superior, reforzar la dimensión internacional del programa y apoyar el proceso de Bolonia y el diálogo sobre las políticas educativas con países asociados estratégicos. Centrándonos en los estudiantes y en la acción clave 1, el programa ofrece oportunidades para mejorar las habilidades y competencias de los estudiantes de educación superior y también pretende atraer el talento de cualquier parte del mundo. ¿A través de qué actividades? Por un lado, en la movilidad de créditos, tanto entre países del programa como entre países del programa y asociados. También en la movilidad para la obtención de un título, en este caso hablamos de los títulos conjuntos de Máster Erasmus Mundus. Y también mediante el sistema de garantía de préstamos para Máster Erasmus Plus. Perdón. En relación al personal, el programa ofrece oportunidades para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje a través de estas actividades, movilidad para docencia, movilidad para formación y también movilidad para personal invitado de empresas. Y ya finalmente en la acción clave 2, los objetivos del programa son por un lado fortalecer la cooperación entre las instituciones de educación superior entre sí y también con otras partes interesadas como pueden ser las empresas, los organismos de investigación, etcétera, etcétera, con el objetivo de fomentar la calidad y la innovación de la educación superior a través de algunas de estas actividades, como son, por ejemplo, el desarrollo de programas de estudios conjuntos, módulos comunes, programas intensivos, o el desarrollo de proyectos de cooperación con empresas, o explotando el potencial de los recursos educativos abiertos colaborativos y el aprendizaje personalizado, o integrando la diversidad del aprendizaje, como pueden ser el aprendizaje a distancia, a tiempo parcial, por módulos, etc. Centrándonos ya en la convocatoria de propuestas del año 2017, en nuestra página web, cepie.es, tenéis la convocatoria publicada que se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 20 de octubre de este año, así como también la guía del programa, tanto en versión en inglés como en castellano, la tenéis en nuestra página web, en PDF y también tenéis un enlace a la versión online que por el momento está disponible solamente en inglés. Pero la comisión ya nos ha dicho que a lo largo de 2017 la irá actualizando en el resto de los idiomas de los países del programa. No hay grandes novedades este año en la guía del programa, pero sí queríamos destacar tres. Por un lado, se ha establecido unas prioridades europeas en el conjunto, en el contexto nacional. Esto significa que cada uno de los países del programa podía elegir o no
establecer estas prioridades. No es el caso de España. España no ha establecido prioridades europeas en el contexto nacional, sino son las europeas en general que aparecen en la guía del programa. Se han producido algunos ajustes en las normas de financiación que iremos viendo con detalle de las acciones descentralizadas. Lo iremos viendo esta tarde y mañana. Y, por supuesto, quería destacar la especial atención a proyectos centrados en la inclusión social, especialmente refugiados y migrantes, así como la prevención de la radicalización. Los países elegibles son, por un lado, los países del programa, los 28 Estados miembros de la Unión Europea, más la antigua República Yugoslava de Macedonia, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Turquía. Y, por otro lado, los países llamados países asociados, que son prácticamente todos los países del mundo. Digo prácticamente porque hay algunos pocos que están fuera. Este es el presupuesto detallado de educación superior para la convocatoria 2017. Como veis, en total, algo más de 115 millones de euros, que es un incremento con respecto a 2016 de casi un 9%. Tendremos para proyectos de movilidad entre países del programa aproximadamente 97 millones de euros, para proyectos de movilidad entre países del programa y asociados 14 millones y medio de euros. Y el crecimiento más importante se produce en los proyectos de asociaciones estratégicas de innovación, de educación superior, que tendremos algo más de 4 millones de euros y que supone un incremento de más del 26% con respecto a la convocatoria anterior. Estos son los plazos generales de K1 y de K2 para la convocatoria 2017. En K1 se mantiene la fecha de 2 de febrero, en este caso 2017. En K2 se adelanta 2 días. Es el 29 de marzo de 2017, por eso lo hemos puesto en amarillo. Esperamos tener los proyectos seleccionados en mayo en K1 y en junio en K2. Y el inicio de los proyectos en K1, todos tienen que comenzar el 1 de junio. Y en el caso de K2, como muy pronto, pueden empezar el 1 de septiembre, pero también pueden hacerlo entre esa fecha y el 31 de diciembre. Previa a la solicitud, si no la habéis hecho ya, la gran mayoría de vosotros ya lo tenéis todo hecho, por lo tanto, no necesitáis abrir una cuenta en lo que antes era ECAS, ahora se llama EU Login, que es el servicio de autenticación de la Comisión Europea. Hay que registrarse en el portal del participante y obtener un PIC si no lo tenéis. En el caso de las instituciones de educación superior, tenéis que estar acreditadas con la ECHE, con la Carta de Erasmus de Educación Superior. Y en el caso de los consorcios, estar acreditado o solicitar una acreditación al mismo tiempo que se solicitan los fondos. Como último paso, hay que alojar en el portal del participante la documentación obligatoria, que en este caso es un formulario de entidad legal, otro formulario de identificación financiera. Y en el caso de instituciones privadas que soliciten subvenciones superiores a los 60.000 euros, hay que alojar la documentación para la evaluación de la capacidad financiera. Tenéis en la parte específica de educación superior de la página web de SEPIE ya los formularios electrónicos, así como los formularios comentados. Faltan todavía los de K2, lo publicaremos próximamente, pero ya están todos los de K1. De 103, de 107 y de 108, tanto, como decía, los formularios electrónicos como los comentados en PDF que pretendemos que sirvan o sirvan de ayuda para cumplimentarlos sin ningún problema. Simplemente un recordatorio. Como sabéis, desde el año 2015 SEPIE es una agencia sin papeles y, por lo tanto, toda la documentación que intercambiamos con los beneficiarios se realiza de manera electrónica. Por lo tanto, este año también se debe incluir la firma electrónica del representante legal en la declaración responsable que debe adjuntarse a cada una de las solicitudes de financiación de la convocatoria 2017. Y esto es importante que lo tengáis en cuenta. No vamos a admitir, como en otros años, firmas escaneadas y adjuntadas al formulario. Tiene que ser necesariamente firma electrónica reconocida. Otra información de interés que traemos después de nuestra reunión con las otras agencias nacionales y la Comisión Europea la semana pasada en Bruselas, la Comisión, aprovechando
La evaluación intermedia del programa Erasmus Plus va a lanzar también, ha lanzado ya un estudio de impacto del programa en el ámbito de la educación superior, de tal forma que se están recopilando datos desde el mes de mayo hasta el mes de enero próximos, datos que se analizarán entre septiembre de este año y agosto del año próximo. Va a haber una consulta pública entre febrero y mayo de 2017. La Comisión espera los informes nacionales de cada uno de los países del programa el 30 de junio de 2017, de tal forma que a finales del año próximo pueda publicar las conclusiones de este informe intermedio en la Comisión Europea. El objetivo del estudio de impacto que va a realizar la Comisión Europea en el ámbito de la educación superior es análisis del programa Erasmus Plus como agente en el proceso de modernización de las instituciones de educación superior mediante la medición del impacto de la movilidad de estudiantes y personal y los proyectos de cooperación a nivel individual e institucional. Han firmado el contrato en diciembre de este año, tiene una duración de 24 meses y los resultados preliminares se incluirán, como he dicho, en la evaluación del informe intermedio del programa Erasmus Plus. Este estudio de impacto sobre las personas pretende medir las competencias claves y habilidades de cara al mercado de trabajo y la cohesión social, también la interacción entre los ciudadanos en distintos países y la identidad europea, la eliminación de los obstáculos a la movilidad, el impacto sobre la trayectoria académica y las metodologías de enseñanza, y también de las actividades de formación, enseñanza y aprendizaje que se están realizando hasta el momento en el ámbito de las asociaciones estratégicas. El impacto sobre las instituciones de educación superior se va a medir sobre los métodos de enseñanza, la formación y nuevos planes de estudio, sobre servicios de apoyo a la movilidad, sobre la internacionalización y el reconocimiento de la movilidad, sobre el personal invitado de empresas, sobre las alianzas con instituciones de los proyectos de movilidad internacional para créditos en los países asociados, y el impacto de los proyectos de cooperación sobre el proceso de modernización de la educación superior, la cooperación con actores fuera de la educación superior, como pueden ser las empresas, el desarrollo y uso de la tecnología de la información y la comunicación, métodos de enseñanza innovadores, desarrollo curricular y cursos conjuntos, así como la mejora en el acceso a la educación superior. Finalmente, os queremos dar unas pinceladas de los 5 grupos de trabajo específicos que existen a nivel europeo en el ámbito de la educación superior, en el que algunos participamos en esta agencia y en otros no, porque bueno, se trata de repartir el trabajo entre todas las agencias nacionales. Hay un grupo de trabajo sobre la Carta Erasmus de Educación Superior, la ECHE, en la que sí estamos. Hay otro sobre la Plataforma de Apoyo Lingüístico en Línea, OLS. Hay otro grupo de trabajo de prácticas de ERES en graduados, que también estamos. Hay otro sobre grupos sobre necesidades especiales. Y finalmente otro sobre consorcios de movilidad. Con respecto al grupo de trabajo de la Carta Erasmus, se va a publicar próximamente una versión ampliada de la primera guía de seguimiento de la ECHE que publicamos en 2016. Se va a denominar versión ampliada porque pretende que todos los principios y prioridades que se establecieron en la guía de 2016 se mantengan hasta el final del programa. Y en esta versión lo que se ha incluido a modo de anexo es el detalle de las listas con las que las agencias nacionales realizaremos el seguimiento de los 3 principios básicos acordados, que son el reconocimiento, la transferencia y la publicación de la oferta académica. Por otro lado, desde el Parlamento Europeo se ha recomendado a la Comisión que se realice un trabajo conjunto para desarrollar unos criterios mínimos que garanticen la seguridad de los participantes en el caso de emergencia. Esta mañana lo recordaba el secretario de Estado con respecto al terrible accidente de Tarragona de este año. En ese sentido, en España sí que nos hemos adelantado a esta solicitud del propio Parlamento Europeo porque desde la Comisión de Internacionalización y Cooperación de la CRUE, de la Conferencia de Rectores Españolas, se ha lanzado un grupo de trabajo que está ya
trabajando sobre este asunto y al que hemos informado puntualmente a la Comisión Europea. En relación al grupo de trabajo OLS, la idea es garantizar el acceso de los estudiantes lo antes posible a la plataforma, 2 o 3 meses antes de comenzar su movilidad. También pretende dar una oportunidad para aprender el idioma del país de acogida en el caso de aquellos estudiantes que ya tengan un nivel mínimo B2 en el idioma en el que vaya a realizar sus estudios o sus prácticas. Y también potenciar la promoción de los cursos en general con tutorizaciones en línea y los MOOCs en particular. Va a haber constantes mejoras técnicas en la plataforma y se incorporarán en 2017 nuevas lenguas como son el búlgaro, el croata, el eslovaco, finlandés, el húngaro y el rumano. En relación a la OLS para refugiados, se han distribuido en toda Europa más de 50.000 licencias entre las instituciones de educación superior que están participando de forma voluntaria en esta iniciativa de la Comisión Europea, de las cuales han activado por el momento más de 2.000. Evidentemente son muy pocas. Por lo tanto, hay que hacer un mayor esfuerzo con respecto a este asunto. Y en ese sentido, hemos planificado realizar una reunión con las universidades, por un lado, que están participando en esta iniciativa el año próximo, junto con las ONGs que están trabajando en España este asunto de los refugiados. Porque necesitamos incrementar el número de licencias adjudicadas y porque hay que darle un mayor impulso a esta iniciativa. En relación al grupo de trabajo de prácticas de recién graduados, se pretende también dar un mayor impulso a esta nueva actividad dentro del programa Erasmus Plus. De hecho, hemos traído a la Universidad de Valencia, que el año pasado, en 2014, la Comisión Europea destacó como la universidad europea que más estudiantes movió en esta nueva actividad de práctica para titulados, y que luego veremos su ejemplo de buena práctica. Se están preparando 2 guías de este grupo de trabajo, una guía para beneficiarios, por un lado, que está prácticamente terminada, que se va a publicar muy pronto, y por otro lado, una guía para agencias nacionales y también para dar a conocer esta modalidad entre las empresas. El grupo de trabajo sobre necesidades especiales hizo unas recomendaciones para la inclusión de estudiantes y personal en el programa Erasmus Plus y que hemos publicado en nuestra página web, una para agencias nacionales y otras para instituciones de educación superior que os invito a que leáis con detenimiento. Se celebró un webinar por parte de la Comisión el día 6 de este mes, en el que participaron unas 179 instituciones, y próximamente se van a realizar estudios de caso por parte de las agencias nacionales. Finalmente, el grupo de trabajo de consorcios de movilidad también se quiere potenciar esta actividad dentro del programa. En toda Europa, en las 3 convocatorias, hay en la actualidad 182 acreditaciones de consorcio. Y en 2014 participaron en 126 proyectos. En esta convocatoria de 2017 esperamos una renovación masiva de esas primeras acreditaciones que se produjeron en el año 2014. Pero la acreditación que se conceda en 2017, a partir de 2017, ya será hasta la duración final del programa en 2020. Y como decía, el objetivo es potenciar la creación y participación de instituciones de educación superior en consorcios. Ya para finalizar, queríamos llamar vuestra atención sobre 2 proyectos que están financiados por la Comisión Europea, en la que tanto la propia Comisión como las agencias nacionales estamos muy interesados, que son, por un lado, el Erasmus Plus sin papeles y el acuerdo de aprendizaje en línea. En el primer caso, está coordinado, es un proyecto coordinado por la Universidad de Gante en Bélgica, en el que participan varias instituciones de educación superior de distintos países y una empresa española también en el ámbito de la informática académica. Y en el caso del acuerdo de estudios online, está coordinado por la Fundación Universitaria Europea y también la Erasmus Student Network, la Asociación de Estudiantes Erasmus de Europa. Os queríamos llamar vuestra atención sobre este último,
ya que se hizo en su lanzamiento una encuesta a más de 1.000 universidades y el 90% de los encuestados indicaron que la carga administrativa del programa era alta o muy alta, eso lo sabéis, ¿no? Y que desde luego se había incrementado considerablemente con respecto al programa anterior. Bien, la propuesta es hacer un acuerdo de aprendizaje en línea que sea simple, que se habilite para que pueda utilizarse por todas las instituciones de educación superior en toda Europa, independientemente del software que utilicen para gestionar su movilidad y que, por supuesto, va a ser gratuito. Se ha puesto en marcha una primera fase hasta la primera de 2017, en la que es posible participar todas las instituciones que lo deseéis, ¿de acuerdo? Y posteriormente la idea es crear una app Erasmus Plus para teléfonos inteligentes e integrar este proyecto en el proyecto anterior, en el Erasmus Plus sin papeles, ¿no? De tal forma que tras la fase de prueba seguirá introduciendo mejoras y estará disponible para todas las instituciones de educación superior que quieran solicitarla. Ahí tenéis el contacto, aparte de la página web que habéis visto anteriormente, para todos aquellos que queráis participar en esta experiencia piloto. Os recuerdo que esta presentación, al igual que el resto de las presentaciones, estarán disponibles en nuestra página web. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Muchas. ¿No? Si no, pasamos a la siguiente presentación, que correrá a cargo de María Artueta, la jefa de servicio de K1, sobre los proyectos de movilidad entre países del programa. María, cuando quieras. Buenas tardes a todos, buenas tardes también los que nos siguen por streaming fuera de este recinto. Como ha comentado José Manuel, el director de la Unidad de Educación Superior, yo voy a haceros la presentación sobre la convocatoria 2017 para la movilidad entre países del programa. La presentación va a abordar 5 puntos, voy a intentar ser breve. Los 5 puntos serían la información para la presentación de solicitudes, dónde podéis encontrar la información. El 2º punto, la elegibilidad tanto de los países, de los solicitantes, como de las actividades. Novedades de la convocatoria 2017, que como todos queréis hay poquitas, nosotros también las queremos que haya una sostenibilidad del programa y en ese sentido no hay grandes cambios, pero sí que hay pequeñas mejoras. Y después hablaremos de aspectos generales de esta convocatoria y los formularios de solicitud, que va a ser simplemente 2 pequeños apuntes para tener claras dos cuestiones fundamentales. Por una parte, tenemos la página de la convocatoria 2017. Está en una página general de SPIE, puesto que la convocatoria afecta a todos los sectores educativos. Y es dentro de esta página de la convocatoria donde está la documentación de interés y donde encontraréis las normas de financiación de los proyectos K1 y K2. Es decir, todo lo que se refiere a las cuantías de las ayudas, los diferentes tipos de países y, por lo tanto, la diferencia de las ayudas, tanto de estudiantes como para personal, la encontraréis aquí. Por lo tanto, hay una primera página, que es de la convocatoria, donde encontraremos estos 2 documentos. Y por otra parte tenemos dentro de la página web de Educación Superior tenemos los formularios de solicitud, los formularios comentados, documentación adicional y en el caso de los consorcios de movilidad está también el modelo de mandato que cada socio del consorcio deberá dar al coordinador para que lo adjunte en su solicitud. Si entramos ya cuál es la admisibilidad
de los participantes en esta convocatoria. Por una parte tenemos los países del programa, tal y como se reflejan en la guía del programa, y por otra parte tenemos cuáles son las actividades admisibles, en qué actividades podemos solicitar la subvención. Para estudiantes, como sabéis, tenemos dos tipos de movilidad, movilidad para estudios y movilidad para prácticas. Movilidad para prácticas luego se puede además desglosar en movilidad para prácticas dentro de los estudios y la movilidad de prácticas para los recién graduados. Y por otra parte tenemos la movilidad para el personal, que puede ser tanto para realizar labores de docencia en otros centros como para realizar actividades formativas. ¿Quiénes son los solicitantes? Ya hemos visto que hay que, si somos una institución de educación superior, tenemos que estar acreditados con la ECHE. Todos los que estáis aquí presentes, imagino, o casi todos, tenéis ya la acreditación de la ECHE, que os permite, os da por así decir, el carnet o el pase para poder participar en todas las acciones Erasmus Plus y pedir subvención para realizar actividades. Este sería el modelo que todos tendréis colgados en vuestro despacho, me imagino, diciendo cuáles son además los principios de la ECHE. La convocatoria de la ECHE es una convocatoria anual, es decir, cada año nuevos centros solicitan estar acreditados con la ECHE para poder participar. Y en este sentido, España es el país que más solicitudes presenta cada año, porque nuestro sistema educativo, como luego veremos, engloba dentro de la educación superior a diversos tipos de instituciones. Y esto hace que, por ejemplo, en este año, en esta última convocatoria, la de 2017, se presentasen 108 solicitudes, de las cuales 67 se acreditaron. E incluso dentro de estas acreditaciones, con la generación de nuevas universidades, nos encontramos que también dentro del mundo universitario se han dado 4 nuevas acreditaciones para poder participar en el programa. Si miramos ya en los datos globales, desde el principio 2014 hasta ahora la convocatoria de 2017, el número de instituciones acreditadas con la ECHE, en España tenemos el número 1, batimos récords, 1.540 instituciones están acreditadas con la ECHE. Nos sigue Francia, que tiene un sistema muy similar al de nuestro país, pero nos sigue bastante de lejos con 1.192, y luego ya pasamos a países grandes como Alemania o Polonia, que ya están rondando los 300. Esto para deciros también cuál es el volumen en nuestro país en el que hay instituciones de educación superior que participan. Pero además de tener la acreditación de la ECHE, hay otro tipo de participación, otra acreditación, para poder participar, en este caso, en la movilidad dentro de países del programa. Esta acreditación tiene un formulario que se llama K108 y se puede solicitar al mismo tiempo que se solicita los fondos tanto para la movilidad entre países del programa, que sería el formulario K103, como para la movilidad entre países del programa y asociados, que sería el formulario K107. Es decir, al mismo tiempo que se solicita, se puede solicitar. Pues al mismo tiempo que se solicita la acreditación, se pueden solicitar los fondos. Si algunos de los presentes tenéis ya una acreditación de consorcio, no hace falta que cada año se reacredite, no hace falta renovarla cada año. Hasta este año, como hemos visto antes y luego volveremos a ver, las acreditaciones de consorcios tenían una duración de 3 años, con lo cual las acreditaciones de 2014 se tendrán que acreditar ahora en 2017 si quieren seguir solicitando financiación, pero a partir de este año ya se ha decidido que la acreditación durará hasta el final del programa, hasta 2020. La composición mínima para constituir un consorcio nacional, es decir, todos los socios, en nuestro caso, tienen que ser españoles, un consorcio nacional. La mínima composición son 3 instituciones y al menos 2 de ellas, 2 instituciones de educación superior que sean emisoras de estudiantes. Y dentro de este consorcio, dentro de la actividad del consorcio, se puede pedir financiación para los 4 tipos de movilidad que hemos visto, de estudiantes y de personal. Si miramos también, si éramos los ganadores en número de instituciones de educación superior con la ECHE, también somos los ganadores en el número de consorcios acreditados. En la convocatoria de 2014 tuvimos 30 acreditaciones,
no solicitudes, sino 30 acreditaciones. En la convocatoria 2015, 11 acreditaciones. Y en la última convocatoria tuvimos 7 nuevos consorcios. El total de consorcios acreditados en toda Europa en estas 3 convocatorias han sido 182 en 19 países. Y España, como veremos ahora un poquito más en detalle, aquí estarían todos los consorcios. Que se me ha ido. No sé para dónde enchufar. Ajá. Aquí tenemos las acreditaciones de consorcios a nivel europeo desde 2014, 2015, 2016 y veréis que España, que la hemos resaltado para que se vea bien, y lo hemos puesto también en rojo, con 48 acreditaciones es el país con más número de consorcios sobre el total de los 182. Se me ha enrabietado el mando. Ahora. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Por qué sería importante o por qué nos podría convenir presentar una acreditación de consorcio? Por una parte, permite un uso más eficaz de los fondos. Es decir, al haber un coordinador con varios socios que participan dentro de él, permite que, por ejemplo, sea más fácil la absorción de fondos en el caso de que haya una institución que, por lo que fuere, esa convocatoria no tuviese estudiantes o no tuviese personal que al final, finalmente, pudiese realizar la movilidad. De esta manera, otros socios de ese mismo consorcio podrían absorber, por así decir, el excedente que dejan otros. Luego, además, hay una parte muy importante que es que se está viendo que por parte de grandes empresas a nivel europeo están sintiendo un interés muy grande sobre esta actividad, porque para ellos podría ser un punto único de contacto para tener una cantidad grande de candidatos diversos de diversas instituciones, pero con una sola vía, por así decir, de comunicación. Y en este sentido, de hecho, la semana pasada nos comentaron en la reunión de agencias nacionales que empresas como Nestlé, como General Electric, como Siemens, estaban haciendo preguntas a la Comisión Europea sobre su interés de cómo poder también ellos participar dentro de esta actividad. Y deciros que, por ejemplo, en el caso de estas grandes multinacionales que tienen sede en España, se puede perfectamente incluirlas como parte del consorcio. Es decir, se puede incluir a empresas dentro del consorcio siempre que estén situadas en nuestro país. Como hemos dicho, también puede haber una redistribución interna de los fondos. Puede ser para instituciones que tengan poquitas movilidades, que con toda la carga que hemos visto que se ha demostrado en la encuesta sobre toda la carga, el volumen de trabajo administrativo en Erasmus Plus, para instituciones que tienen muy poca movilidad, la administración y la gestión sigue siendo inmensa, es la misma. Con lo cual puede ser una manera muy atractiva para que instituciones pequeñas puedan unirse y que ese trabajo administrativo pueda llevarse de otra manera y no sobre la carga de estas instituciones que muchas veces tienen dificultades en esta gestión. Se ha visto también que, además de poder participar en las 4 actividades de movilidad, la que más está triunfando dentro de lo que son los consorcios está siendo la movilidad para recién graduados. Se ha visto que es un mecanismo que puede ser muy interesante para este tipo de movilidad. Y otro beneficio que se puede encontrar es que las propias cámaras de comercio o otras instituciones pueden estar interesadas en ser las coordinadoras de estos proyectos. Es decir, al poder ser parte del consorcio, no solo pueden actuar como socio dentro del consorcio de movilidad, sino que pueden actuar como entidad coordinadora. Y esto se ha visto con mucho interés por parte de muchas instituciones, como es incluso el caso de España, que tenemos un porcentaje altísimo de consorcios que están coordinados por una institución que no es de educación superior. Si miramos las organizaciones admisibles y los tipos de movilidad, tenemos las organizaciones que llamaríamos de envío y las organizaciones de acogida. Dependiendo del tipo de actividad, podemos encontrarnos unas organizaciones u otras. Por ejemplo, si hablamos de la movilidad de estudiantes, para enviar un estudiante, la institución emisora tiene que estar acreditada con una ECHE y tiene que ir
a una universidad de acogida también con la ECHE, que sería justamente la, en la columna de abajo. Si hablamos de prácticas, para enviar igualmente la institución tiene que ser una institución acreditada con la ECHE, pero en este caso puede haber dos tipos de instituciones de acogida. Por una parte puede ser otra institución de educación superior quien acoja para hacer la práctica, pero puede ser también directamente una empresa donde el estudiante realice la práctica. Si hablamos del personal, aquí encontramos que como institución emisora puede ser o una institución de educación superior acreditada con la ECHE, pero puede ser también una empresa. Una empresa que venga, sería la acogida, una institución de educación superior. Es decir, podemos traer a nuestras instituciones de educación superior a personal de empresas para que haga actividades formativas dentro de nuestras instituciones. Por otra parte, para el personal de formación solamente puede enviar una institución con la ECHE y nuestro personal puede ir, le puede recibir o una institución de educación superior o una empresa. Si vamos ahora a las novedades de la convocatoria 2017, poquitas. Por una parte ya hemos visto la inclusión de nuevas lenguas en OLS. Estaban puestos en un color rojo, pero se ve un poquito poco. Sería el búlgaro, el croata, el eslovaco, el finés, el húngaro y el rumano, que se une a los demás, que existen anteriormente. Para estos idiomas, para estas nuevas lenguas, el nivel será el B2. Aquí hay una cuestión muy interesante que seguramente algunos podréis haberlo un poco husmeado dentro de la guía y queríamos explicaroslo un poquito aquí. Son dos tipos de financiación adicional para las ayudas de viaje. En el primer caso, el coste de viaje domésticos, y ahora explicaré por qué se emplea el término doméstico, es solo para la movilidad de personal. En la movilidad de personal, como sabéis, hay una ayuda para el desplazamiento que se basa en las bandas de distancia. Este tipo de ayuda es para cuando los desplazamientos dentro del país, en nuestro caso sería dentro de España por una parte, superen los 225 euros. En este caso se podría solicitar esta ayuda, que sería una ayuda de coste unitario de 180 euros. ¿Por qué digo que calma con el término doméstico? Porque por una parte se contempla que se pueda solicitar, en nuestro caso, en España, pero también para el destino. Es decir, si nuestro personal va a un país a realizar una estancia docente o va a realizar una práctica y en el país de destino hay un viaje doméstico que cueste más de 225. Con lo cual, se puede solicitar para los dos, en uno o en otro, en uno, o sea, en origen, en destino o en los dos. Habría tres opciones de solicitud en este caso. ¿Si vamos, ha quedado claro? No, vale. Vamos allá de nuevo. Con el término doméstico, lo que se ha querido decir son los costes, los desplazamientos dentro de un mismo país. Lo podemos hacer con un ejemplo, perfecto. Por ejemplo, un estudiante, no, un personal, porque esto es para personal, un profesor, un docente de Ceuta, que hasta que se desplaza a un aeropuerto internacional, su desplazamiento le cuesta 250 euros. En ese caso, como es un desplazamiento nacional hasta un aeropuerto internacional, puede solicitar esta ayuda de 180 euros. ¿Queda claro con el ejemplo de Ceuta? Ahora vamos al siguiente. Si nuestro docente de Ceuta se va a un centro, que no me sé cuál porque no tengo tantos datos, de la campiña francesa recóndita y ir desde el aeropuerto internacional hasta la localidad de la campiña recóndita le cuesta más de 250 euros, puede pedir también la ayuda. Entonces se puede pedir. Por una parte, si el docente de Ceuta luego va a París y no necesita nada más y pide el de 180 euros en España. Si el docente es de Madrid pero va a la campiña francesa, puede pedir el de Francia. Pero el de Ceuta que va a la campiña francesa puede pedir las dos. ¿Ahora ya mejor? Vale. Pues vamos a por el segundo.
Entonces, el segundo caso se refiere a la movilidad de tanto de estudiantes y de personal que, en nuestro caso, de regiones ultraperiféricas, sería el caso de Canarias. En este caso, lo que se ha visto es que muchas veces el coste del desplazamiento con las bandas que existen actualmente no llega a cubrir ni el 70% del viaje real, del coste real. Y con esta nueva norma que se ha puesto en la guía de agencias es que en ese caso se puede solicitar una ayuda que como máximo, y eso se decidirá por cada agencia, y además esto es una nueva norma que se aplica a todos los sectores educativos, el máximo de financiación que se podría dar sería hasta cubrir el 80%. ¿Vale? Para estudiantes y personal, en el caso de España, de Canarias. ¿Este ha quedado claro? ¿No? A ver, estudiantes y personal de Canarias, que el coste de su billete de avión hasta destino cueste lo que se le da con la ayuda al desplazamiento no llegue al 70% del coste, puede solicitar que se le dé una extra financiación que como máximo llegaría al 80%. ¿Queda claro? Vale. Estos son de territorios ultraperiféricos. No, estamos hablando de los estudiantes de Canarias, en el caso de España. Sí, estudiantes y personal que vayan desde, en el caso de España, a una, en el caso de España, la única región ultraperiférica que tenemos es Canarias. Nosotros solo pagamos. Y estudiantes de Canarias. Que van a realizar una movilidad a un territorio ultraperiférico. Pero como los únicos que reciben financiación para viaje, en nuestro caso, son los estudiantes de Canarias, solo lo pueden recibir ellos. Pero si tengo un alumno que va a un territorio ultraperiférico. Si no eres de Canarias, no. Vale, esta ayuda está hecha solo para de acuerdo, estudiantes. No es lo que pone ahí, pero de acuerdo. No, porque, esto es lo que aparece en la guía. Porque los estudiantes de territorios ultraperiféricos que van a territorios ultraperiféricos pueden solicitarlo, pero nosotros, en el caso de los estudiantes, solo son los de Canarias. Bueno, de todas maneras, esto es el primer anuncio que hay. La manera de solicitarlo y cómo se desarrollará lo haremos con posterioridad porque nos tienen todavía que dar la información desde la Comisión Europea. Hola, por aquí. Aquí. Mi nombre es Elba, vengo de Tenerife, de la Universidad de La Laguna, zona ultraperiférica. Sí. Mi pregunta es, yo sí lo tengo claro, ¿vale? Que sí. Pero ¿quién solicita ese 80% y qué? El mecanismo de solicitud lo habilitaremos porque está todavía sin preparar, está simplemente en la guía. Y lo tendréis que solicitar, como siempre, las instituciones. Nosotros no damos ayudas directas a los estudiantes. ¿Y en qué momento exacto? Eso está todavía por desarrollar. Igual que, será semejante a cómo se procede con la adjudicación final tras el informe intermedio. Vale. ¿Cómo se hará exactamente, con qué tipo de formulario y qué tipo de procedimiento? No está todavía habilitado porque todavía ni siquiera tenemos cómo queda en el convenio de subvención. Entonces, una vez que tengamos los convenios de subvención de 2017, es cuando ya elaboraremos el procedimiento. Pero será siempre por parte de las instituciones, no por los individuos. Vale, perfecto, gracias. Mar Fernández, de la Universidad de Valladolid. Perdona que insista, pero yo entiendo ahí que es o desde regiones periféricas, ultraperiféricas, o a regiones ultraperiféricas. Por lo que entiendo que los estudiantes de la Universidad de Valladolid, si van a la isla de la Reunión en el Índico, región ultraperiférica francesa, también tendrían acceso a esta ayuda. ¿Los estudiantes? Claro. O los estudiantes no. Profesores, PAS, estudiantes. Personal sí, porque sí que tienen ayuda de viaje, pero es que los estudiantes que no sean de países ultraperiféricos no tienen ayuda de viaje. Entonces, es solo para aquellos que reciben ayuda de viaje. Y de hecho lo pone.
estudiantes y personal con ayuda de viaje. Los estudiantes que no son de Canarias no reciben ayuda, el personal sí, tu personal sí. Son solo para aquella parte que sí que recibe ayuda de viaje y está contemplado así. No se inventa una banda de viaje para estudiantes. María, pero personal, o sea, personal sí. Sí, o sea, sí. Que se va de Valladolid a la reunión, sí. Exacto, el personal sí, los estudiantes no. Vale. Insisto, es para estudiantes y personal con ayuda de viaje. Por otra parte, la otra ayuda que tenemos, no voy a detener mucho, es la que ya ha comentado tanto el director del SEPIE como el director de la Unidad de Educación Superior, de 175 euros mensuales para los entornos desfavorecidos en lugar de los 100 euros que se venían adjudicando. Hola, aquí. No, las preguntas al final, ¿vale? Ok, María. Por otra parte, ha habido dos novedades en cuanto a las bandas de distancia. Por una parte, se ha generado una microbanda para desplazamientos entre 10 y 99 kilómetros de 20 euros, sobre todo para zonas, lógicamente, fronterizas. Y hay un aumento en la banda superior de distancia de 8.000 kilómetros, donde pasa a ser de 1.300 euros. Si os acordáis, antes era de 1.100, se ha incrementado porque se ha decidido que está más cerca del 80%, que es permanentemente lo que se intenta desde la comisión llegar a sufragar. Si vamos a la movilidad de estudiantes, sabemos que la movilidad es para estudiantes, en el caso de la movilidad para estudios, de estudiantes matriculados en estudios oficiales de educación superior. Y aquí tenemos, como hablamos antes sobre la ECHE, todos los tipos de instituciones de educación superior que existen dentro del sistema español, que va mucho más allá de las universidades, de los centros superiores de formación profesional, grado superior, enseñanzas artísticas y enseñanzas deportivas de grado superior y las artísticas superiores. En la movilidad de prácticas para recién titulados, sí que se pueden movilizar, sí que pueden moverse estos estudiantes al año siguiente de haberse titulado, siempre que hayan sido seleccionados durante su último año de estudios, pero no tienen por qué realizar la movilidad estando matriculados en su centro. La duración la sabéis todos, la mínima y la máxima, para estudios es 3 meses mínimo, excepto que haya algún tipo de ciclo de estudios que sea ligeramente inferior, en ese caso también sería elegible, pero son excepciones. En el caso de las prácticas, el mínimo son 2 meses y en ambos casos el máximo de financiación que se permite es de 12 meses. El número de becas es un máximo de 12 meses por ciclo. Por lo tanto, habría 12 meses para grado formación profesional grado superior, 12 meses para máster y 12 meses para doctorado. Se incluye en la movilidad y en la financiación tanto de la movilidad para estudios como la movilidad para prácticas. O sea, no se distingue dentro de esos 12 meses si es un tipo de movilidad de un tipo o de otro. Son 12 meses que pueden englobar los dos. Un estudiante puede hacer una movilidad de estudios y al año siguiente una movilidad de prácticas dentro de su mismo ciclo, siempre que no supere los 12 meses. Sabéis que también hay unos estudios que llevan incorporado el máster, como puede ser medicina o arquitectura, y en estos casos se contempla que en vez de 12 meses suba 24, puesto que están incluidos los dos ciclos. Las ayudas, podéis encontrar toda la información en las cuantías publicadas en la convocatoria 2017, en donde os he enseñado el documento, y se pueden recibir, como sabéis, ayudas adicionales. Erasmus, las becas Erasmus son compatibles con cualquier fuente de financiación. Lo que tendríais siempre que comprobar es que la otra fuente de financiación tiene compatibilidad con otras fuentes, pero por parte de nuestras becas no la tienen. Pueden conservar cualquier tipo de préstamo, cualquier tipo de beca. Tienen que estar, y esto es un principio de la ECHE, exentos de abonar las tasas en destino, tiene que ser gratuita.
y tienen que estar en las mismas condiciones que están registrados los estudiantes locales. Y además a los estudiantes Erasmus no se les puede cobrar por la gestión ningún tipo de tasa. Si hablamos de las ayudas adicionales, tenemos en los entornos desfavorecidos que hemos incrementado. Además, tenemos la ayuda, que ha sido también así en 2014 y 2015, de 100 euros adicionales para los estudiantes que realizan prácticas. Y lo que no es compatible es unir la beca de entornos desfavorecidos con la de prácticas. En cambio, los estudiantes de prácticas que tengan una beca MEC o del Gobierno Vasco, por lo tanto tengan derecho a la beca de entornos desfavorecidos, optarán por la beca de mayor cuantía, que es la de entornos desfavorecidos, en lugar de la de 100 euros. Tienen derecho a cobrar esa ayuda. En los estudiantes con discapacidad o con necesidades especiales, como sabéis, desde la agencia hemos creado un espacio para ello, donde encontraréis el formulario y el incremento para 2017 de estas ayudas. Las ayudas adicionales de regiones ultraperiféricas, como hemos comentado, de la Comunidad Autónoma de Canarias, tiene una cuantía diferenciada del resto, está definida por la Comisión Europea, y estas cantidades son incompatibles con la ayuda general y las adicionales, pero sí que pueden recibir algunas de muchas de las ayudas a estudiantes o personal que tengan necesidades especiales. Y hay una ayuda de viaje que dependerá de las distancias, como hemos visto antes en la tabla de bandas, que podrá ir entre los 20 euros, no será el caso con Canarias, a los 1.300. Como sabéis, también existe una opción de beca cero. Significa que los participantes contarán con todas las garantías, todo el apoyo y toda la administración como si fuese una beca financiada, pero no contará con financiación europea. Y a nivel de todos los reportes europeos y de información sobre participantes, se contabilizarán como estudiantes participantes, aunque no hayan recibido la financiación, pero sí se han beneficiado de toda la estructura y toda la administración del programa Erasmus+. Los estudiantes deberán cumplir con todos los requisitos, igual que los estudiantes que optan a la financiación, y las instituciones de educación superior recibirán por estas movilidades también la cuantía que se asigna por apoyo organizativo, que, como sabéis, va en función del número de movilidades que se hagan. OLS, voy a ser muy rápida porque creo que lo conocéis todos, habéis visto su nacimiento, habéis visto cómo ha ido creciendo en lenguas, para qué se ha implementado, por una parte para evaluar y medir el conocimiento lingüístico de los participantes, de los estudiantes, y por otra parte para mejorar el conocimiento. Comenzó en 2014 y la línea sigue siendo ascendente en cuanto a esta herramienta. Y desde la Agencia Nacional somos quienes hacemos la distribución de las licencias. No sé para dónde tirar con esto. Bueno, ya sabéis todos también, hay que hacer una prueba antes de realizar la movilidad y una prueba tras realizar la movilidad. La app de la que hablaba antes el director de la unidad precisamente hará este tipo de notificaciones en los teléfonos de los participantes. Y lo que se quiere intentar es que las instituciones puedan dar las licencias y, por lo tanto, los estudiantes se puedan preparar con suficiente antelación en las próximas convocatorias. OLS para refugiados, también se ha comentado anteriormente. Vamos ahora a la movilidad del personal. En docencia se puede mover tanto el personal empleado en una institución de educación superior con ECHE como el personal empleado en cualquier organización. Para formación, en cambio, solo son para personal que esté empleado en una institución de educación superior con la ECHE. La duración mínima es de 2 días, luego sabéis que sí que se puede contabilizar a efectos de viaje los días de viaje, pero la estancia tiene que ser un mínimo de 2 días y de un máximo que permite, según la guía del programa, 60 días. La ayuda de viaje, volvemos a las mismas bandas de distancia.
la ayuda de subsistencia, son también las que se publican en el documento que os he comentado que viene junto a la convocatoria 2017, las normas financieras para proyectos de K1 y K2, y para las ayudas de personal con necesidades especiales también aparecerá en la página web que tenemos diseñado para ello. Esta es la página web que hemos diseñado, de la que se ha hablado hoy bastante, puesto que está habiendo una decisión muy grande tanto por parte de la Comisión como por parte de SEPIE para que estos estudiantes no se queden atrás y que tengan todas las garantías para poder participar. Se ha creado este entorno donde estamos actualizando toda la documentación, por una parte la guía que tenemos las agencias para dar accesibilidad, como las guías, que esto es muy importante, que se han elaborado para que las instituciones de educación superior garanticen la accesibilidad. La encontraréis aquí. Y en este espacio se va actualizando tanto la información y documentación como todos los formularios para los solicitantes que tramitan las instituciones de educación superior. Ya para acabar, simplemente el formulario K103. El formulario es prácticamente idéntico al de todos los años, con la salvedad que ha comentado el director de la unidad de la firma electrónica, que no hace falta que entonces hagáis el escaneo como en años anteriores, sino que se genera el PDF, se firma electrónicamente y se adjunta. Y la otra novedad es que en los datos de vuestra organización podéis incluir dos personas de contacto y una de OLS. Os recomendamos, por favor, que utilicéis personas diferentes y cuentas de correo electrónico diferentes para asegurar que toda la información que os mandamos por registro electrónico llegue a alguien, con lo cual nuestra recomendación es esa. Y, por otra parte, en el formulario K103 es donde se deberían de incluir los mandatos en el caso que la solicitud le esté elaborando un consorcio de movilidad. Aquí es donde tendría que incluir los mandatos. Este sería el nuevo, el formulario de 2017. Simplemente esta página la ponía para volver a recalcar algo fundamental, que es, por favor, incluir los meses totales de movilidad. Os lo hemos incluido en el formulario comentado. Si vais a hacer dos movilidades de 8 meses cada una, tendréis que poner 16. Si ponéis 8, os vamos a dar 8, ¿vale? Hay que poner los meses totales que vais a mover. Igual que ponéis el número de estudiantes o el número de personal total, tenéis que, por favor, incluir el número total. Y ya solo me queda el formulario K108. Aquí lo tenemos. Es de acreditación, la solicita lógicamente el coordinador, instituciones de educación superior y otras organizaciones, esto ya lo hemos visto, y en cuanto al propio modelo, es el mismo que el año anterior. En este formulario tiene un poco más la complejidad con respecto al de K103, que hay que incluir una parte narrativa, por una parte el resumen del objetivo del consorcio con un resumen en inglés y luego la descripción de cómo se detallará, cómo se realizará todo el proceso de movilidades y cómo se hará la asignación de roles entre todos los socios. En este sentido, esta es la página fundamental de la acreditación de consorcios. Aquí viene indicado qué es lo que deberíais contemplar en cada uno de los apartados. Y con esto se hará la evaluación de la calidad por parte de expertos sobre una puntuación de 100. Hay un máximo de puntuación por cada uno de los puntos, por una parte relevancia del consorcio, calidad de la composición y mecanismos de cooperación, calidad del diseño y ejecución de la actividad del consorcio y, para terminar, impacto y difusión. Y para que el consorcio tenga una evaluación positiva y, por lo tanto, sea acreditado, será necesario que al menos obtenga 60 puntos sobre 100 y que al menos tenga el 50% de la puntuación máxima de cada apartado. Y con esto hemos terminado. Muchas gracias. Dime. Sí. Hola, María. Soy Araceli, de la Politécnica de Cataluña. Quería hacerte un par de preguntas. La primera va en relación a la movilidad de estudiantes, que como máximo tienen 12 meses para hacer la movilidad Erasmus.
si hacen movilidad dentro de la acción del K107, ¿también se han de descontar esos meses del total de los 12? En principio es toda la fuente de financiación que venga a través de las actividades de financiadas por Erasmus. Vale, perfecto. Y luego, bueno, más que una pregunta, es una petición. A ver si pudiera ser que OLS se integrara en Mobility Tool, porque realmente la gestión es horrorosa. La de los mails y luego los chicos no ponen sus nombres y sus apellidos y para cazarlos tienes que hacer ahí verdadera ingeniería. Una petición. Vale, escuchamos la petición. Sabéis que no depende de nosotros. Todas las herramientas son las herramientas que se utilizan por todos los países del programa. Tienen desarrollos diferentes. De hecho, muchas veces la integración es, más allá de difícil, imposible por el propio desarrollo de la herramienta. Pero vamos, llevaremos la petición a la comisión. Hola, buenas tardes, Joaquín Conejo. Todas las reuniones pedimos OLS para profesorado y para coordinadores. Ya sé que parece que debe ser complicado, pero bueno, sí que por lo menos los coordinadores nos gustaría tener un feedback de lo que hace el alumno en la OLS, porque solo tenemos el test inicial y lo que hacen al final del curso. Sospechamos que el aprovechamiento no siempre es positivo y no siempre es bueno, y a veces te da hasta pena decir, joder, con lo que yo lo aprovecharía esta herramienta porque nos llega que es buena. Es decir, nosotros no la conocemos, pero nos llega que es buena. Dos cosas, ¿para cuándo y el feedback de lo que va haciendo el alumnado? Mira, no tenemos conocimiento por el momento que OLS vaya a ser para el personal. Igual, es una decisión por ahora de la comisión que está apostando también por valorar e incrementar los idiomas para la movilidad de estudiantes. Y luego decirte que sí que os hemos mostrado en las reuniones que tenemos con las instituciones de educación superior, sí que os hemos comentado un poco los resultados del aprovechamiento, porque tienes totalmente razón que lo que son los cursos, las pruebas, son obligatorias, con lo cual es que hay que hacerse sí o sí. Pero lo que es el aprovechamiento de la posibilidad de los cursos que son optativos, ahí es donde se ha visto que en España el uso medio de los cursos es muy bajo. Pero claro, eso no se sabe hasta que no se cierra y desde OLS nos mandan los informes, ¿no? de cuáles han sido los porcentajes de uso. Hola, soy yo aquí. Aquí. Sí, hola Lola. Hola, soy Lola de la Politécnica de Madrid. Es casuística, ¿eh? Un estudiante que ha tenido una beca Erasmus Mundus para un doctorado completo, Erasmus Mundus, 3 años, termina en febrero, podría hacer una. Termina en febrero la beca, no el doctorado. Uh-huh. ¿Podría hacer una K107? ¿Podría disfrutar eso? No. Si ha completado en el doctorado los 12 meses dentro del Erasmus Mundus, no. No es movilidad su beca, es doctorado completo. Es un doctorado. Pero incluye movilidad. Sí, claro, porque va a otros países. Sí. O sea, no podría, ¿no? Vale, gracias. Bueno, vamos a dar paso a la siguiente sesión, porque si no, el streaming se nos retrasa y no da tiempo a acabar. Para cualquier cosa, bueno, me vais a ver por aquí, si cualquier cosa que queráis me preguntáis por los pasillos y en el café. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Yo os voy a hablar de asociaciones estratégicas de educación superior y voy a intentar también ceñirme a tiempo, a ver si lo logramos, porque esta tarde es densa y estaréis cansados. Pero bueno, voy a ver si logro animaros a que, después de todas estas pequeñitas cosas que tenéis que hacer para K101, a ver si logramos que además tengáis ganas de meteros en K203. Perdón, de K1 a K2, ¿no? No sé cómo es el auditorio. ¿Cuántos estáis familiarizados, por favor, como socios o como coordinadores en una K2 actualmente? ¿Podéis levantar la mano? Bien, yo diría que casi la mitad. Vale. Tengo una presentación bastante larga, con mucho texto, pero no la he pensado para leerosla, sino más bien para que sirva de consulta, ¿vale? Entonces intentaré pasar de una manera bastante ligera sobre ella, pero que sepáis que el texto es denso para que podáis referiros a ella y utilizarla como mejor os venga, aquellos que finalmente os animéis. En los que no, por lo menos tenéis una visión general de para qué es la K203.
Bueno, para situarnos dentro del programa, la K2 estaríamos hablando de una acción de... Perdón. Vale. Las asociaciones estratégicas están dentro de esa pata del programa que es la K2 y que pretende la cooperación institucional. Y en eso se diferencia tanto de la K3 como de la K1. No estamos hablando de movilidad, estamos hablando de asociaciones estratégicas de cooperación a largo plazo entre instituciones. Esa es la primera máxima que debemos tener clara. Además, es gestión descentralizada, la llevamos desde el SEPIE. Y os quiero decir que el plazo de presentación de solicitudes no es que termine a las 12:00, sino a las 12:00:00. Es decir, con 15 segundos que nos pasemos de las 12:00, estamos fuera. Esto es muy importante, que tuvimos la triste experiencia el año pasado, ¿vale? O sea, por 15 segundos, por favor, no apuréis. El reto de una K2 en general es fomentar el desarrollo, transferencia e implementación de prácticas innovadoras y poner en marcha iniciativas conjuntas de cooperación y aprendizaje entre iguales e intercambio de experiencias a escala europea. Es una acción muy bonita. Puedes trabajar en cualquier tema. Es flexible, pero tiene la parte de gestión que os voy a contar ahora. Existen dos tipos de proyectos, no se ven bien, pero digamos que desde el punto de vista para lo que a vosotros os interesa son las asociaciones estratégicas de desarrollo e innovación las que están abiertas al ámbito de la educación superior. Eso no quita que podáis ser socios de cualquier otra K2 en cualquier ámbito educativo. Sea cual sea la K2 en la que trabajéis, siempre va a haber un único formulario por ámbito educativo, y al cual tendréis que anexar, como en el resto de acciones, la declaración responsable firmada, los mandatos de los socios y el cronograma. Lo presenta el coordinador, se evalúa en el país del coordinador y si sale financiada, el coordinador recibirá toda la financiación para a su vez gestionarla y traspasarla a los socios. Es decir, se solicita en nombre del resto de socios y solo se gestiona desde el coordinador con respecto a nosotros, es el único interlocutor. El formulario es uno y ahí tenéis, bueno, que sea el de la convocatoria de este año, que sea K203 y solamente cuando tenéis que elegir el objetivo, únicamente os va a dejar elegir el objetivo de desarrollo e innovación. No tenéis abierta la posibilidad a intercambio de buenas prácticas. Bien, y ahora voy a comentaros los aspectos básicos de la acción, intentando intercalar las recomendaciones basadas en la experiencia de estos 3 años de convocatorias, en las cuales ya hemos recopilado algún aprendizaje y queremos intentar traspasarlo. Lo primero, nos tenemos que centrar, o sea, sabemos que es una K2 y tenemos que pensar en los objetivos. Los objetivos tienen que estar absolutamente conectados con los de la acción y la convocatoria, que los tenemos en la guía. Entonces, la primera recomendación es, cuando penséis los objetivos de vuestra asociación estratégica, no los inventéis de cero, iros de verdad primero a los de la acción y a las de la convocatoria y veréis de qué manera os encajan y de esa manera podréis tener un proyecto coherente, que es al final las solicitudes que pasan, pues necesitamos que tengan coherencia interna y ese apartado de coherencia que al final que se traduce en el criterio de relevancia a la hora de evaluar la solicitud y que tiene un tercio del peso en la calidad de la solicitud, pues realmente la coherencia está ahí. Sí, lo que estáis planteando es o no coherente con los objetivos y prioridades de la acción y de la convocatoria. Por eso es el primer punto y creo que es muy importante que os enmarquéis en esos objetivos antes de empezar a escribir. Relacionado con los objetivos están las prioridades. Tenéis que elegir en qué tipo de prioridades vais a trabajar. Ahí aparecen tal cual pegadas las prioridades de educación superior. Todas ellas están en relación con la agenda de modernización para la educación superior de la Unión Europea. Y bueno, tenéis distintas prioridades, de las cuales al menos debéis elegir una. Hay tres, podéis elegir hasta 3 prioridades, ¿vale?
pero el mínimo es uno. Y de esas prioridades en la convocatoria no solo están las de educación superior, tenéis prioridades horizontales, que si lleváis una prioridad horizontal al ámbito de la educación superior, es una K203 igualmente. Y bueno, también puede ser que sea un tema de trabajo, una asociación en la cual estéis trabajando prioridades que toquen varios ámbitos, pues tendréis la oportunidad de reflejar tres prioridades en el formulario. A la hora de seleccionar los socios, ¿qué consejos podemos dar? Bueno, aquí hay una pequeña novedad en la convocatoria de 2017 que se establecen como tres papeles, no solo dos. Antes hablábamos de socios y coordinadores, ahora por primera vez el formulario permite incluir a lo que llamamos miembros asociados o socios no formales dentro del formulario, que son instituciones que no solicitan financiación, pero de alguna manera están comprometidos con la asociación y con el proyecto que se va a desarrollar y sí que pueden acoger, por ejemplo, eventos multiplicadores y se puede ya directamente reflejar en la solicitud. Y bueno, las limitaciones de participación, sabéis que los países del programa no tienen ninguna, participan plenamente, mientras que los países asociados, si bien pueden ser parte fundamental del proyecto, van a tener limitaciones a la hora de recibir financiación, que veremos un poquito más adelante. Los países del programa son los que figuran en azul clarito la zona europea y ese color. Eso, bueno, ya lo han comentado mis compañeros y el resto de países del mundo todos pueden ser socios o miembros asociados. El papel de los miembros asociados, lo hemos comentado hace un momento, no reciben financiación, no se consideran socios formalmente, pero sí que pueden acoger, por ejemplo, eventos multiplicadores. A la hora de seleccionar las actividades, si antes he dicho, es una acción muy flexible y la verdad permite hacer cosas muy novedosas, también es verdad que tiene su corsé o su traje, entonces tenemos que nos tenemos que saber bien cuáles son las actividades que se financian para, a la hora de plantear el proyecto, tener claro que entran dentro de ese traje. En general, con carácter general, estamos hablando de fortalecer la cooperación estratégica dentro de los países del programa, es decir, ese es el objetivo fundamental. Podéis tener mucho interés en un país asociado o en América Latina porque tenéis mucha relación, pero realmente los beneficios, el impacto de una asociación estratégica se tienen que notar en los países del programa fundamentalmente. Además, en otros también, pero tiene que haber una clara componente europea, ¿vale? Es importante. Todas las actividades deben celebrarse en los países que formen el consorcio, la asociación. Las actividades que podemos subvencionar, ese traje que se puede la asociación poner, pues sobre todo, digamos, donde hay más que decir es en los productos intelectuales, en los eventos multiplicadores y las actividades transnacionales. La partida de gestión y reuniones transnacionales no suele plantear ningún problema. Y la partida de costes excepcionales y necesidades especiales, bueno, pues es en casos puntuales, entonces tampoco voy a comentarla demasiado. Las cantidades, los importes de subvención los tenéis ahí para consulta vuestra, ¿vale? De aquí destacar que no hay grandes novedades respecto a la convocatoria anterior, los que la conozcáis. Y destacar que todos son contribuciones a costes unitarios, es decir, lo que se solicita se calcula en función de unidades de coste y luego, por otro lado, van los costes reales. Es decir, cómo vosotros os gastéis el dinero, pues lógicamente va a ir contra factura y se contabilizará por coste real en vuestra contabilidad de la institución, ¿vale? Pero los cálculos se hacen, para simplificar los cálculos, las cantidades que percibís son cantidades en función de costes unitarios. Eso es, aplica a todas las partidas presupuestarias, excepto a costes excepcionales y necesidades especiales, que son las únicas que vamos a tener que ir a costes reales, ¿vale? El resto, la gestión o la solicitud va así. Y la solicitud posterior, una vez ejecutado, también. Tenéis también la misma novedad respecto a los complementos para viajes domésticos, también aplican en asociaciones estratégicas. En la partida de productos intelectuales, lo que se financia son contribuciones a costes de personal para la elaboración de los productos. Ahí tenéis la novedad respecto a las bandas de distancias también, que se han multiplicado las bandas de distancias, exactamente igual que en K1.
Y bueno, deciros que dentro de las, independientemente de las cantidades, me interesa más daros unas pinceladas sobre cuáles son entonces las actividades que se subvencionan, ¿no? Más allá de estas tablas de euros que podéis consultar perfectamente la convocatoria. Bueno, en primer lugar, en una K203, la mayor parte del presupuesto se lo suelen llevar la elaboración de productos intelectuales. En este sentido, debéis tener claro que los productos intelectuales exigimos que tengan acabado profesional, potencial de uso para terceros. Esa es la característica. Y luego se nos pueden ocurrir muchas cosas. Podemos decir que van a ser alumnos los que hacen productos intelectuales. Pues no puede ser, porque tenemos que estar, no hay una relación laboral. Es decir, son los costes unitarios compensan la dedicación del personal contratado por la institución a la elaboración de esos productos intelectuales, ¿vale? Entonces, esto es importante porque a veces el traje no entra bien en cuanto empezamos a innovar demasiado. Vamos, se puede innovar mucho, pero tenemos que tener en cuenta estas reglas. La contribución para costes de personal referida para el desarrollo de productos intelectuales, estamos hablando de costes de personal de la institución, es decir, costes incurridos por personas contratadas con alguna relación laboral con la universidad o con la institución que sea. En este sentido, también es fruto de la experiencia, pues tenemos cierta confusión a veces entre qué es un producto intelectual y qué es cualquier otro resultado del proyecto. Y ahí no se ve muy bien, pero es como una diana, ¿no? En el centro tenéis los productos intelectuales, que son un tipo concreto de resultados del proyecto, pero no todo lo que se hace en el proyecto merece una contribución a costes de personal, porque no todos son productos intelectuales, si bien todo pueden ser resultados o tangibles o intangibles. Ahí tenéis un ejemplo para centrarnos. Sobre eventos multiplicadores. Aquí también con el cambio de un programa a otro hemos tenido cierta confusión entre eventos de difusión de proyectos y eventos multiplicadores. Un evento multiplicador es un congreso, una conferencia, un evento que se celebra por parte de uno de los socios o varios para potenciar el uso del producto intelectual desarrollado. Es decir, se celebra cuando ya tengo terminado el producto intelectual y estoy en fase de enseñárselo al mundo para que lo utilice. Eso es un evento multiplicador, ¿vale? Entonces, no nos podemos equivocar, no son eventos de difusión del proyecto. Los eventos de difusión del proyecto no tienen una partida presupuestaria más allá de la de gestión e implementación, que sabéis que es de uso libre o es de uso para las actividades del proyecto, pero sin una asignación específica. También es importante saber que los eventos multiplicadores pueden ser nacionales o transnacionales. Y además, los eventos multiplicadores tenemos que invitar a terceros. No podemos invitarnos a nosotros, los socios del consorcio, ni el personal, ni los estudiantes del socio, porque ellos ya tienen otras vías para conocer los productos. Los estamos desarrollando dentro de las instituciones, por tanto, no es esa. Un evento multiplicador es para terceros, es asociado a un producto intelectual y es nacional o transnacional, como queramos. Cuando hablamos de actividades de formación, enseñanza, aprendizaje, también hay que tener en cuenta que en este caso es lo contrario. Sí son para los vinculados al consorcio, para estudiantes, para personal, con posibilidad de invitar externos o expertos externos. ¿Vale? Tenéis varias modalidades de financiación o varias tipologías de actividades y todas ellas tienen que ser transnacionales, no pueden ser nacionales. ¿Vale? Y eso también ha generado confusión en algunas solicitudes de las convocatorias anteriores y por eso he considerado que era importante aclararlo muy, muy desde el principio. En general, todas las actividades de enseñanza-aprendizaje tienen que ser necesarias para la consecución de los objetivos del proyecto, puesto que estos proyectos, como os he empezado diciendo, no son proyectos de movilidad, no son proyectos K3, son proyectos de cooperación institucional. Entonces, cualquier actividad que hagamos es al servicio de conseguir esa cooperación entre instituciones. La movilidad combinada, quizá esta convocatoria es menos necesario aclararla, pero sí que al principio también no se entendía muy bien. La movilidad combinada la llamamos aquella que mezcla en dos tipos o dos modalidades de aprendizaje, a distancia o virtual con presencial, ¿vale?
Si tenemos claras las actividades, los objetivos, las prioridades, pues ya tenemos que ir pensando en quién pueden ser destinatarios de estos proyectos o destinatarios finales, quiénes pueden ser participantes. Pues en general, lo hemos dicho, en eventos multiplicadores, terceros, y en el resto de actividades, personas vinculadas a las instituciones, ya sean docentes, ya sean estudiantes. Y en general, como son proyectos de cooperación institucional, son los socios los que van a convocar esas actividades de enseñanza, los que van a gestionar esa difusión de las actividades, los que van a hacer una selección de participantes en función de los objetivos del proyecto y de los perfiles de destinatarios que habéis pensado en el principio. Para aquellos que ya estáis trabajando, pues ya tenéis vuestras redes, tenéis vuestros temas de proyecto y seguro que os ocurren mil ideas porque esto engancha. Una vez que uno tiene una asociación, se ocurre otra y luego otra y luego otra. Bueno, para aquellos que no hayáis empezado, podéis echar un vistazo a los temas de trabajo, a los títulos de los proyectos de vuestros colegas de convocatorias anteriores y para eso, pues la resolución que publicamos con todos los temas, con todos los títulos de proyectos puede ser inspiradora. Y también la plataforma de resultados Erasmus Plus, que está empezando a ser cargada ya con los resultados y de momento tiene la descripción de todos los proyectos financiados hasta ahora, pero en breve, porque ya vamos a cerrar por primera vez una convocatoria, que es la de 2014, va a estar cargándose de productos intelectuales y de materiales que han elaborado las primeras convocatorias, por lo tanto podéis acudir a ella como fuente de inspiración. Y no os olvidéis, y vuelvo al principio, la relevancia, el que esté bien sencillo, pero bien entendido, o sea, muchas solicitudes nos cuesta trabajo entenderlas, a nosotros, a los evaluadores, y cuando intentas dibujártela en un papel, en una hoja, te das cuenta de que hay cosas que no están muy coherentes. Entonces, yo hago un llamamiento a que busquéis la coherencia interna del proyecto y tendréis, creo que la tasa de éxito se va a venir beneficiada. El impacto, la difusión, o sea, al final necesitamos un proyecto bien armado, que tenga relevancia en los objetivos y prioridades, que tenga los socios adecuados, aquellos capaces de llevar a cabo los objetivos y que pueda impactar sobre los sistemas y organizaciones de educación superior. Esa es la clave. ¿Dónde está más información sobre esto? Pues aparte de la convocatoria y aparte de estas transparencias que tendréis disponibles en nuestra página sin ningún problema, vamos a seguir sacando más documentos informativos en la misma línea que se hace en K1 con la publicación del formulario comentado. Entonces, son realmente los mismos enlaces que han facilitado mis compañeros. Lo único que la pestaña tenéis que elegir K2 en vez de K1, pero vais a encontrar el mismo sitio. Y finalmente, así una pincelada, aunque ya hemos por la mañana habéis tenido algún dato de participación, deciros que el año pasado se evaluaron 81 proyectos, de los cuales han pasado la criba 15. Este año hay un incremento de presupuesto. Y vista un poco qué comunidades autónomas son las que están siendo más activas, ahí os podéis ver reflejados todos. Y también podéis ver que hemos descendido el número de solicitantes, lo cual quiere decir que como esta acción era muy exigente y tenía una tasa de éxito baja, pues algunos han buscado la manera de a lo mejor presentar en otros países con más presupuesto o, en fin. En ese sentido, yo creo que cuando las solicitudes están bien armadas, bien argumentadas, merece la pena presentarlas ahí donde sea razonable, es decir, quien vaya a ser el socio coordinador es quien debe presentarla. Porque lo otro pues, puede generar problemas de gestión posteriores que tampoco os interesa. Ahí tenéis las solicitudes recibidas otra vez y la tasa de éxito que va aumentando, puesto que se ha ido desanimando personal conforme hemos ido teniendo convocatorias. Entonces, bueno, pues todo esto y poco más, que espero que algunos de vosotros os animéis, aquellos que no estáis ya en el lío, y los que estáis, pues que cada vez consigáis que vuestras solicitudes sean de las financiadas y logréis llevar a cabo proyectos innovadores de cooperación exitosos con todos aquellos socios con los que os lo planteéis. Muchas gracias por vuestra atención. No sé si queréis hacer una pregunta, ¿no me he preguntado? Sí, tenéis por ahí. Aquí hay otro micrófono, sí. Hola, buenas tardes, Esther. Gracias por la presentación. Tres preguntas rápidas.
La primera es que si la declaración responsable también va con firma electrónica. Sí, en esto el procedimiento es el mismo que para el resto de acciones. Vale, y has dicho que también se puede incluir en este caso miembros asociados, que pueden acoger eventos multiplicadores. Sí. El problema es la financiación. Si no pueden recibir financiación, la financiación de ese evento, ¿quién la recibe? ¿El coordinador? ¿Y él gestiona? En principio, todavía tenemos que ver cómo está en el formulario, cómo se plasma, ¿vale? Pero los socios, o sea, estos socios asociados no figuran en el presupuesto, pero sí que se puede solicitar. Tú puedes ser el organizador. Imagínate que es tu universidad la que quiere organizar ese evento, pero por cuestiones de infraestructura se lo quiere llevar a un país colaborador que precisamente colabora en eso, en dejarte unas instalaciones estupendas para hacer no sé qué cosa que tiene sentido en el marco del evento multiplicador. Es decir, que probablemente una cosa sea el que solicita la financiación como responsable de ese evento y otra cosa sea la sede donde se realiza, ¿vale? Pero todavía tenemos que ver también cómo se articula, pero en principio supongo que por ahí. Vale, muchas gracias. Y por último, has dicho que se pueden también traer invitados expertos relevantes. ¿En el presupuesto dónde encajan? Porque claro, todos los que viajan a través de un socio están en el presupuesto en la partida del socio. Entonces, cuando... No, perdona. Cuando estamos hablando de una actividad de una actividad de aprendizaje a la cual invitáis expertos, en ese caso va contra la partida de gestión. Vale. ¿Vale? Okay. Y en el caso de eventos multiplicadores, al no ser como la IVA por otro lado, es decir, también podéis invitar expertos, pero... Vale, vale, muchas gracias. Eso es todo. Sí. Hola. Primero quería preguntar, ¿los estudiantes de doctorado que están contratados pueden participar en los resultados intelectuales como personal? Sí, en función de qué ponga en su contrato de beca, en su convenio de beca. Es decir, las funciones que estén previstas para ese doctorado, si es investigar y justo va a trabajar en el producto intelectual, la categoría de investigador, en principio no hay ningún problema. ¿Vale? Entonces, todo depende del tipo de contrato que tenga, pero en principio sí que tenemos alumnos de doctorado, becarios de doctorado que están haciéndolo. Vale. Y luego te quería preguntar, unas que me han pasado por correo electrónico para que pregunte. Bueno, me dicen si sabéis si hay más posibilidades de conseguir una asociación estratégica o una alianza del conocimiento. Estadísticamente, ¿cuántas? Alianzas de conocimiento las vamos a ver mañana, entonces esa pregunta... La lanzo mañana, vale. Luego... y luego me dice que si en la propuesta, si es positivo, si suma o resta el hecho de que se haya solicitado algún proyecto a través de Horizonte 2020 que más o menos pueda tener la misma línea que... Ni suma ni resta. Es decir, cuando hacéis referencia a un proyecto anterior, a un proyecto que está en marcha y este es proyecto complementario, entonces si es un buen complemento a ese proyecto porque desarrolla una pata que no está desarrollando el otro, es perfectamente válido e incluso, o sea, puede sumar. Vale. No es ningún problema. Lo que sí que, si hay, por ejemplo, un proyecto previo sobre el que vais a hacer algo, dad las claves de ese proyecto, dad el enlace de internet donde se puede acceder para que el experto lo pueda considerar. Vale. ¿Vale? Muy bien, gracias. ¿Queda alguna por ahí? Sí. Esther. Hola, soy Monse, soy de la asesoría de La Coruña y entonces nos preguntan a veces, en esos eventos multiplicadores hay mucha confusión por si puede participar el equipo de trabajo que ha participado en los productos intelectuales, además de invitar a personas relevantes que puedan aportar algo más. Bueno, pensad que un evento multiplicador es para difundir a terceros el uso del producto. Uh-huh. Por tanto, los participantes que nos registréis a nosotros, como los que van a ser impactados, no pueden ser los propios que han desarrollado el producto, porque esos ya lo conocen teóricamente. Claro, claro. Es decir, se trata de difundir el uso para que lo que tenga impacto en las organizaciones y sistemas más allá del consorcio. Eso no quiere decir que si en un evento hay 100 participantes, pueda haber otros 100 que estén asistiendo y que sean del consorcio, ¿vale? Pero los que nosotros vamos a financiar son organizaciones terceras que no están involucrados en la realización. Al revés, que son destinatarios potenciales a los cuales le vamos a descubrir las bondades del producto intelectual que hemos desarrollado. Muy bien, muchas gracias.
Muy bien, pues damos paso al siguiente ponente. Bien, ya para finalizar la sesión de esta tarde, vamos a contar con la presencia de Carlos Pomer, jefe de servicio de Internacional y Cooperación de la Universidad de Valencia, que, como os comentaba antes, fue esta universidad seleccionada por la Comisión Europea en 2014 como ejemplo de buena práctica a nivel europeo con las prácticas en empresas para titulados. Así que, Carlos, cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Me toca cerrar la sesión de hoy. Y bueno, pues en primer lugar lo que quería era dar las gracias a los miembros del SEPIE que me han invitado a que dé un ejemplo de buenas prácticas de prácticas de recién titulados, valga la redundancia. Y bueno, pues lo que voy a intentar es comentar qué cosas hemos hecho desde que se puso en marcha Erasmus Plus y esta modalidad de estancias y, bueno, concretamente dar las gracias tanto a José Manuel como a María y a Pablo. Bueno, como decía, las cosas que voy a contar supongo que no serán muy diferentes a las que hacéis en el resto de universidades, pero bueno, yo creo que sí que es bueno poder tener una visión más concreta de las cosas que hacemos y a lo mejor nos sirve para retroalimentarnos y aprender pues alguna estrategia, algún truco que nos puede venir bien, sobre todo para fomentar estas movilidades dentro del programa Erasmus Plus, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Unas movilidades que, bueno, puede ser que sean algo desconocidas. Yo también las asemejo mucho a las movilidades de personal de empresa para formación, que a lo mejor no son demasiado conocidas. Y bueno, pues en la medida de lo posible se trataría de fomentar estas movilidades. Y es lo que voy un poco a comentaros. El antecedente que teníamos en el caso de la Universidad de Valencia, espero que esto es el de la derecha, ¿no? Vale, lo intento. Con la rueda. El antecedente que teníamos en la Universidad de Valencia, y que supongo que muchas de las universidades que estáis aquí pues también teníais, es el programa Leonardo, que tenía una tipología de movilidad que también permitía que estudiantes titulados hicieran un periodo de prácticas en el ámbito del anterior programa del programa de aprendizaje permanente. En el caso de la Universidad de Valencia, este programa contaba con la gestión por parte de la Fundación Universidad Empresa y, de hecho, bueno, pues si no recuerdo mal, era de las instituciones que más movilidades de Leonardo tenía en el ámbito nacional. Y, bueno, pues fruto de ello consiguió en el año 2009, bueno, pues el premio a la calidad Leonardo. Lo que se nos planteó con el nuevo programa de aprendizaje, con el nuevo programa Erasmus Plus, ya sabéis, a finales del año 2013, principios del 2014, se aprueba Erasmus Plus después de algún cambio de nombre y de algún cambio en el contenido del programa. Se nos planteó cómo gestionarlo. Ya sabéis que el programa da diferentes posibilidades. Una de ellas hubiera podido ser seguir a través de la Fundación Empresa de la Universidad de Valencia. Otra posibilidad era, desde el propio Servicio de Relaciones Internacionales, coger la gestión de esta modalidad de prácticas, como ya habíamos gestionado en el anterior programa, el programa Erasmus Prácticas Tradicional. Y otra posibilidad, y muchas universidades llevan a cabo, también es, bueno, pues que a través de otro servicio, que no sea de internacionales, sino el competente en prácticas o en estudios, que sea quien lo gestione. También se abrió la posibilidad de solicitar un consorcio para gestionar esta modalidad de prácticas. Incluso también nos planteamos hacer el consorcio junto con la Fundación Universidad Empresa, pero finalmente, bueno, pues pensamos que lo mejor era aglutinar
ambas modalidades de prácticas en un mismo servicio de gestión, y por eso fue el Servicio de Relaciones Internacionales el que ha gestionado pues todas las modalidades de Erasmus prácticas. Sí que es verdad que tenemos o estamos participando en algún consorcio. Ya sabéis que nosotros, bueno, las instituciones de educación superior podemos participar motu propio a través de un consorcio, y ahora mismo estamos participando junto con, si no me recuerdo mal, con la ONCE y con Universia, y creo que la Universidad de Valladolid, en un consorcio. Y bueno, siempre también sabéis que recibimos muchas ofertas de instituciones, empresas, que bueno, pues nos proponen ese consorcio, pero nos parecía lo más adecuado, como decía, gestionarlo, o al menos el mayor número de movilidades, a través del propio Servicio de Relaciones Internacionales. Cuando llega el inicio del programa, bueno, pues lo primero que hay que hacer es difundirlo. El que iba a ser en su día Erasmus para todos, luego fue Erasmus Plus, como he dicho antes, y claro, como cambió toda la configuración del programa, pues teníamos que dar a conocer todas estas este tipo de modalidad entre nuestros estudiantes, aunque ya teníamos la experiencia de Leonardo. ¿Qué cosas hemos hecho? Pues actividades de difusión en la Universidad de Valencia. En primer lugar, comentar que bueno, todos los años celebramos una semana internacional. En este mes de noviembre hemos celebrado la 14 edición, si no me equivoco, y ahí bueno, pues ya damos unas pinceladas de los que son los programas de movilidad y específicamente del programa Erasmus Prácticas. Entonces, bueno, supongo que también tampoco es una novedad el hecho de que hagáis sesiones o semanas internacionales para dar a conocer el programa, y en concreto Erasmus Prácticas y particularmente las modalidades de recién titulados. Sí que dimos un paso más allá con sesiones específicas, ahora, que hacíamos coincidir, ahí tenéis el cartel de dos sesiones informativas específicas de Erasmus Prácticas, están en valenciano, supongo que algunos lo entenderéis. Y bueno, lo que se trataba es, previamente a la convocatoria pública, lo que hacemos es dar a conocer entre los estudiantes, a través de una sesión informativa, en qué consistía o en qué consiste esa modalidad. Y lo hacemos año tras año. Todos los años, si abrimos la convocatoria en el mes de junio, unos días antes, damos a conocer las movilidades a través de estas sesiones informativas. Las sesiones informativas estamos bastante satisfechos de las mismas, porque tienen bastante aceptación entre los estudiantes. Yo no me aclaro muy bien con este botón, pero supongo que pasará, igual es la pila que no va bien. Y bueno, a través de esas sesiones informativas, lo que decía, ¿no?, que intentamos dar a conocer, ahora sí, eso es una foto de una de esas sesiones que hicimos, en este caso en la Facultad de Medicina, y bueno, como digo, hay mucha aceptación entre los estudiantes, y lo que intentamos es clarificar al máximo en qué consisten las movilidades de recién titulados. Aquí tenemos también otra fotografía de la sesión en la que interviene, bueno, pues el vicerrector, jefe de servicio, etcétera, etcétera. Intentamos dar la información para que no quede ninguna duda entre los estudiantes. Otras cosas que llevamos a cabo, lógicamente, son la implementación de redes sociales. Ya sabéis que los destinatarios o nuestros destinatarios naturales, los estudiantes, lógicamente, pues viven en las redes sociales, y por lo tanto nosotros tenemos que estar ahí. Y bueno, tal y como hace el CEPIE, pues nosotros también tenemos nuestro Facebook y nuestro Twitter. Y bueno, pues en Facebook la verdad es que tenemos más de 8.000 seguidores, tenemos mucho seguimiento, y lo que intentamos siempre pues es tener informados a los estudiantes, y también intentamos que en las sesiones informativas, bueno, pues digamos, intentar que nos sigan para que durante todo el proceso tengan la información al día. Desde luego, la página web, instrumento indispensable hoy en día, lógicamente, ahí pueden encontrar los estudiantes pues todas la documentación, toda la información, preguntas frecuentes, etcétera, etcétera. Bueno, pues es otro instrumento para dar difusión al programa. Y luego, una cosa que nos inventamos,
un poco en la línea de los nuevos MOOCs. No es que sean unos MOOCs, pero sí que aprovechamos la plataforma que tiene la Universidad de Valencia para los MOOCs y la utilizamos para hacer una especie de sesiones informativas virtuales, y así que los estudiantes, cuando quisieran informarse acerca de este programa, pues en cualquier momento podrían acceder. Entonces, bueno, a través de nuestro canal de YouTube, ahí me tenéis a mí dando una de estas sesiones, que supongo que igual son un poco aburridas, pero también se pueden ver en varias veces para que no lo sean. Y ahí tenemos en nuestro canal de YouTube pues varias de esas sesiones, incluso lo que hacemos es trocear la vida de un estudiante Erasmus, en este caso de prácticas, para que sepa las cosas que tiene que hacer antes, durante y después, los famosos tres momentos en los que intervienen los estudiantes. Y bueno, como digo, bueno, pues algunos de los vídeos han tenido también muchas visualizaciones, algunos más de 1000 visualizaciones, y bueno, es un proyecto que todavía está un poco verde y hay que madurar, pero bueno, es una forma de difundir estas movilidades entre los estudiantes. Eso en cuanto a la difusión. En cuanto a la gestión, bueno, pues ya sabéis que la gestión del programa Erasmus siempre nos da muchos dolores de cabeza a las universidades, a las beneficiarias de los proyectos. Intentamos simplificar al máximo la gestión. Ahí tenéis un ejemplo de lo que no deberíamos hacer. Pero bueno, también sabéis que muchas veces las reglas vienen impuestas desde el programa Erasmus Plus, aunque ahora se supone que también va a haber una mayor simplificación. Y a veces, bueno, pues lo que intentamos con las medidas de gestión que hemos implantado en la universidad es favorecer al máximo la mínima burocracia. Aquí he sacado uno de Erasmus, donde a un estudiante pues se le pide un certificado de adecuado tararareo del bolero de Ravel y encima creo que compulsado, ¿no? Y entonces cuando parece que sí que lo tiene, pues el administrativo de turno le dice que este sí que se me va a ir de Erasmus, ¿no? Entonces, para que no pasen todas esas cosas y la burocracia sea la mínima, lógicamente dentro de las normas del programa, llevamos a cabo una serie de iniciativas dentro de la Universidad de Valencia para mejorar la gestión. Y la verdad es que con lo que hemos hablado antes, o han hablado antes desde el SEPIE, de alguna forma también me han chafado lo del Erasmus sin papeles, porque parece que es el próximo paso que se va a dar, pero sí que es verdad que cuando nos planteamos dentro de esta concreta acción la forma de gestión, sí que intentamos que los estudiantes presentaran los menos papeles posibles, lógicamente. Además, ahora las nuevas novedades legislativas, que después veremos, pues también nos ayudan a la no exigencia de ningún papel y que todos los trámites vayan de forma telemática. Por otro lado, también otra cosa que intentamos hacer es la interoperabilidad de los datos, en el sentido, y eso también es un término que se utiliza en la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común, la Ley 39/2015, que antes ha mencionado Pablo, y que nos la tendremos que saber. Es que yo tengo formación jurídica y por eso estas cosas me gustan. Y bueno, lo que intentamos es que desde el momento en el que el solicitante pide la ayuda, en este caso Erasmus Prácticas, hasta que finaliza todo el proceso, incluso la conexión con la Mobility Tool, todo ese proceso sea interoperable y nos sirva lo que el estudiante pone en su solicitud para luego que vaya a parar a la Mobility Tool y así dar esa trazabilidad a todo el proceso. Para eso lo que hicimos cuando se inició el programa en el curso 2014-2015 fue pues poner en marcha un nuevo software que ahora hemos tenido que poner al día con la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común, y bueno, pues nos ha ido bastante bien. Algunas de las características de ese nuevo software, como veremos a continuación, están relacionados con esa trazabilidad, ¿no?, de la cual hablaba antes. Ya sabéis que la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común elimina el papel y exige que desde el primer momento en el que el estudiante hace una solicitud lo haga de forma telemática a través de la sede electrónica. Nosotros tenemos un nombre para nuestra sede electrónica, en este caso en TREU, en valenciano,
y a partir de ahí lo que hacemos es tramitar esa solicitud. Bueno, pues ahí es donde ponen toda la documentación correspondiente. Tramitamos el proceso de solicitud y si finalmente le damos la beca, esa aplicación informática, ese software, también nos sirve para gestionar los pagos, para pagar a los estudiantes y luego dar, y como, después como fuente de información para la Mobility Tool, ¿vale? Son términos y, bueno, pues cotidianos para nosotros, pero lo que intentamos hacer es que el proceso sea totalmente telemático y, por otro lado, que sea lo más trazable posible sin necesidad de duplicidades, burocracia, etcétera, etcétera. Por lo que respecta al estudiante, pues pasa lo mismo. Es decir, a través de la sede electrónica también hace la solicitud, también se gestiona la aceptación. Todos los, la documentación que nos presenta también lo hace a través de la sede electrónica, los documentos de inicio, durante y finalización de estancia, y también a través de esa plataforma pues consigue las cartas de nombramiento, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenéis un ejemplo de nuestra sede electrónica y la plataforma Tramitem. Entonces, el estudiante elige el procedimiento correspondiente. En este caso, veis que bueno, pues está el expediente Erasmus Prácticas, destino y finalización. Es decir, en función de la fase en la que está su expediente, pues incluye la documentación, como digo, siempre en formato telemático. Y, por otro lado, también le permite obtener la, bueno, uno de los trámites, hay muchos más, pero que hacemos de forma telemática. Este es concretamente la carta de nombramiento. Veréis que va firmada por, con un código de verificación por nuestro vicerrector y eso, bueno, pues es, lo pueden, lógicamente, verificar las instituciones socias. Y así hacemos con el resto de documentación vinculada a esta movilidad Erasmus práctica de recién titulados. Bien, es un poco en cuanto a la gestión para que veáis pues los pasos que hemos dado y además los pasos que debemos dar todas las instituciones de educación superior y también centros de formación superior y que tenemos que, ya vemos que el cepillo se puso las pilas en su día y ahora todavía está más obligado con la ley y nosotros pues ahora nos toca también poner las pilas en ese sentido y olvidarnos del papel, ¿no? La convocatoria Erasmus Prácticas, supongo que será muy semejante a las que convocáis en vuestras instituciones. Dividimos la convocatoria en dos modalidades. Modalidad A, que son las prácticas curriculares, las que no tienen que ver con los recién titulados, las tradicionales. Y luego la modalidad B, en cuyo caso, que son las de los recién titulados, tenemos un único plazo de presentación de solicitudes. En la modalidad A hemos ido variando, hemos tenido plazos de presentación de solicitud abiertos durante todo el curso, pero finalmente hemos establecido 4 y en recién titulados, lógicamente, hay que abrir un único plazo de solicitudes porque tenemos la dificultad, que todos conocéis, de que el estudiante tiene que hacer su solicitud y ser seleccionado en el último año de su, en el que está cursando su titulación y hacer la práctica en el año inmediatamente posterior. Entonces, en el caso de la convocatoria de la Universidad de Valencia, pues abrimos la convocatoria el 6 de junio y la cerramos el 15 de julio. Por lo que respecta a las adjudicaciones, una vez los estudiantes nos han presentado las solicitudes, a finales del mes de julio hacemos las adjudicaciones. Como decía, por la obligación de que sean seleccionados durante su último año de titulación y el inicio de las movilidades se produce a partir de septiembre, en este caso, septiembre del 2016 para las movilidades de este curso. Sí que es verdad que en cuanto a los plazos de las convocatorias, bueno, pues la experiencia nos ha dado un poco la tecla en cuanto a los momentos en los cuales tenemos que preparar la o abrir las solicitudes y que los estudiantes pues, las presenten y resolvamos el procedimiento, en este caso, de adjudicación de becas. Por seguir con la convocatoria, no, supongo que no distará mucho de la práctica que lleváis a cabo vosotros. Los criterios de selección básicamente establecemos como criterio prioritario la nota media del estudiante. Hacemos una ponderación por la nota media de la titulación en la cual está
estudiando para que no haya discriminaciones en titulaciones que tienen unas notas medias más altas o más bajas. El requisito lingüístico, ahí también hemos variado. En principio empezamos solicitando un B2, ahora un poco hemos variado y lo que hacemos es dejar, en función del acuerdo de prácticas del estudiante, en función de la organización donde va a hacer la práctica, digamos que delegamos esa decisión a aquello que establece la organización de acogida. Entonces no establecemos un requisito de origen exigente para todos los estudiantes porque hay multiplicidad de casos, ¿no? Entonces, bueno, pues creemos que es el sistema más adecuado. Otras cuestiones como el seguro, que en el anterior programa sí que, bueno, pues cada estudiante hacía cargo del seguro. En el caso de las nuevas movilidades del nuevo programa Erasmus Plus, nosotros a través de los fondos OS pues somos los que pagamos el seguro a los estudiantes. Y bueno, pues son tres circunstancias que quería destacar de la convocatoria que gestionamos. Tampoco voy a entrar al detalle sobre la misma. Y en cuanto a los actores, bueno, pues también, por un lado, lógicamente, la Universidad de Valencia. Tenemos coordinadores de movilidad de titulación, que son profesores de las titulaciones. Tenemos, si no recuerdo mal, 52 coordinadores, uno por titulación. En algunas titulaciones dos o tres, en función del número de estudiantes. Y es el coordinador, la persona que tutoriza en la parte académica a los estudiantes y también bueno, pues firma el acuerdo de estudios, se ocupa del reconocimiento, etcétera, etcétera. Y bueno, como he dicho antes, nosotros desde el Servicio de Relaciones Internacionales somos los que gestionamos de forma directa esas movilidades. Y lógicamente el estudiante, que es la parte principal de las movilidades. Una modificación que hemos hecho, y también, bueno, pues creo que es un buen lugar para comentarlo, es la publicación en el DOG, o en el boletín oficial correspondiente, en este caso de la Comunidad Autónoma Valenciana, de las convocatorias que sacamos y de las convocatorias que sacamos a partir del 1 de enero del 2016. Antes, es verdad que teníamos un boletín oficial propio, pero a través de una modificación que hubo en la Ley General de Subvenciones, ya hemos establecido en el ámbito de la Universidad de Valencia un protocolo para todas y cada una de las subvenciones, donde también incluimos a las subvenciones Erasmus, al programa Erasmus, y eso nos obliga a publicar en el boletín oficial, como digo, de la comunidad autónoma, la convocatoria. Supongo que también en vuestro caso, bueno, pues tendréis vuestros métodos de publicación, pero además de la publicación en el diario oficial, también lo que hemos hecho, como insisto, a través de esa modificación de la Ley General de Subvenciones a partir del 1 de enero del 2016, es insertar las convocatorias en el Sistema Nacional Público de Subvenciones. Entonces, ahí os destaco la convocatoria Erasmus Prácticas, que es la que estamos viendo hoy, y todas las convocatorias que gestionamos, como digo, las subimos a esa plataforma y de esa forma, bueno, pues la Administración General del Estado tiene información, también los propios estudiantes, y también damos información no solo en el momento de la publicación, sino cada vez que hacemos una adjudicación de las becas. Entonces, eso es una novedad que hemos llevado a cabo, como digo, este año y que vamos a seguir implantando de cara al futuro en pro de la transparencia y en cumplimiento también de la Ley General de Subvenciones. En cuanto a los resultados obtenidos, como antes ha comentado José Manuel, bueno, pues hemos sido la institución, no tengo suerte con este cacharro, hemos sido la institución en el proyecto 2014 que más estudiantes había enviado dentro de las movilidades de recién titulados en prácticas. Aquí los tenéis establecidos por curso, tenéis en color más oscuro el número de estudiantes que hemos enviado dentro de la modalidad de recién titulados. En el 14-15 fueron 100 estudiantes, 69 en el curso pasado, y este año ya hemos cerrado el proceso, estamos en 140 estudiantes, con lo cual hemos aumentado sobremanera el número de estudiantes dentro de esta modalidad de movilidad, de lo cual, bueno, pues nos sentimos orgullosos, lógicamente. Tened en cuenta y que, bueno, también como ahora los proyectos ya sabéis que pueden ser también de 24 meses, pues también en función de la financiación recibida, como todas las instituciones que estéis en proyectos de 24 meses, también pues jugamos con las movilidades para ejecutar al máximo las movilidades. Fruto de ese número de movilidades, bueno, pues como comentaba José Manuel antes, pues tuvimos
una mención específica en el informe anual 2014 Erasmus+, que ha sido el primer informe que ha aprobado la Comisión Europea sobre el seguimiento de Erasmus+, en el ámbito europeo. Y bueno, pues ahí se decía que éramos de la institución española que movíamos más movilidades dentro de la de recién titulados. Bueno, ahora esperamos seguir así en el resto de informes. Esperemos tener suerte, no sé cómo nos va a ir, pero bueno, al menos lo intentamos. Y lo intentamos, y a veces ya sabéis que nos llegan premios como este que os voy a enseñar aquí, que eso sí que es un examen final de si hacemos bien, mal o regular los deberes. Entonces, ¿cómo no? Porque siempre, no sé por qué siempre tengo mucha suerte. En la lotería no tengo mucha suerte, pero en las auditorías yo no sé qué me pasa. Bueno, a mí o a la universidad o a nuestro equipo, pero siempre nos tocan. No sé por qué. Y bueno, pues tuvimos hace muy poquito, en el mes de julio, tuvimos una auditoría que por un lado era una auditoría financiera del curso 13-14 y por otro lado una auditoría de sistemas del curso 14-15. Entonces eso sí que fue un examen que nos puso firmes y bueno, pues nos fiscalizaron 40 expedientes, ya sabéis, 10 de SMS, SMP, STT, STA, y dentro de los 10 de Erasmus prácticas también había alguno de recién titulados. Y bueno, pues la conclusión es que más o menos, a pesar de alguna circunstancia, bueno, pues más o menos salimos vivos del informe. Sí que es verdad que algunas cosas hay que mejorar, como sabéis. Por ejemplo, tenemos muchos problemas con los plazos para hacer los pagos. Ya sabéis que no cumplimos los deberes al 100%, ese famoso plazo de 30 días que nos da el convenio de subvención, y quizá fuera, eso fue donde más pinchamos, porque en el resto, ya os digo que era una auditoría de sistemas donde se ven todos los procesos, pues salimos más vivos que muertos, ¿vale? Bien, de todas formas, las auditorías tienen esa parte mala de pasarlo mal y tal, pero también tienen esa parte buena de ver en qué cosas puedes mejorar, cuáles haces bien, cuáles haces mal. Y sí que nos dimos cuenta de que había algunas cosas a mejorar. Por ejemplo, el reconocimiento de movilidades, no en el caso de las prácticas curriculares, donde lógicamente el periodo de prácticas tiene un reflejo en el expediente del estudiante, pero sí en las movilidades de recién titulados, bueno, pues sí que nos dimos cuenta de que sería necesario generalizar la herramienta Europass. Sí que es verdad que en algún caso concreto la hemos utilizado, pero nos damos cuenta de que es la herramienta que mejor se amolda a las modalidades de recién titulados y son unos deberes que nos ponemos para el futuro. Otra cuestión que también creo que es susceptible de mejorar, porque también nos da problemas, es el momento de titulación de los estudiantes. No sé si os pasa también al resto de universidades y centros de formación profesional superior, pero a veces es difícil cuando un estudiante se titula o se gradúa en el mes de enero o febrero, los estudiantes que finalizan el primer semestre de su curso, es difícil encuadrarlos dentro de la convocatoria que enfocamos básicamente de cara a los estudiantes que acaban en julio, porque tiene ahí 6 meses que no sabemos si tenemos que cerrarles el expediente y luego en julio ya no pueden ser susceptibles de ser seleccionados. Entonces, ahí sí que es verdad que, no sé, nos hemos planteado pues incluso establecer dos periodos de presentación de solicitudes o alguna alternativa, porque a veces les decimos, bueno, pues lo que puedes hacer es alargar el cierre del expediente y entonces cuando llegue la convocatoria haces la solicitud y te puedes ir en el año inmediatamente posterior. Pero bueno, sí que es verdad que es susceptible de mejora y a veces da ciertas dificultades que supongo que tendréis también vosotros. Y luego en la mejora de búsqueda de empresas, lógicamente este siempre es un factor que se puede mejorar. En el anterior Leonardo, la Fundación Universidad Empresa tenía un sistema de búsqueda de empresas. También nuestros primeros años de Erasmus prácticas dentro del LLP en el año 2008-09 también iniciamos, o digamos que tutorizábamos, mimábamos más a los estudiantes en el sentido de tener o de buscarles nosotros la práctica, pero nosotros hemos evolucionado en ese sistema y ahora bueno, abogamos mucho más por un sistema de autopracticum, de búsqueda de prácticas por el estudiante más que búsqueda por nuestra parte. Sí que es verdad que tenemos toda una batería de búsqueda de empresas, tenemos también un banco de datos donde mostramos a los estudiantes que están
interesados todas las experiencias previas dentro del programa Erasmus Prácticas, que y ahí tienen bueno, pues todos los datos de las empresas donde los estudiantes han efectuado prácticas en nuestra institución, y también bueno, pues el famoso Erasmus Intern y tantísimas otras páginas web. También nuestro tenemos un servicio específico de búsqueda, un observatorio, ahora no recuerdo el nombre, de búsqueda de puestos de trabajo, de prácticas y demás, que también nos apoyan. Pero sí que es verdad que nunca vamos a llegar a la excelencia en poder dar ofrecer prácticas a los estudiantes, pero sí que se pueden hacer pues, mejores prácticas para que tengan más apoyo y de esa forma pues, que puedan encontrar empresas. Aunque a veces la verdad es que te quedas un poco alucinado de la capacidad que tienen los estudiantes en poder encontrar empresas, sobre todo bueno, pues una universidad grande como la nuestra, con más de 50.000 estudiantes que siempre se buscan algún plan. Os voy a poner, y no me quiero extender mucho más porque soy el último y ya tendremos ganas de irnos, un par de ejemplos de estudiantes en prácticas dentro de esta modalidad. Este es bueno, Jorge Crespo, está haciendo la movilidad, conferencia de la Haya de Derecho Internacional. Es el chico que veis, el penúltimo a la derecha, y quería poner esta foto básicamente porque mi jefe, que es el vicerrector de internacionalización, Guillermo Palau, que supongo que conoceréis algunos de vosotros, pues como es de Derecho Internacional, para que esté contento, y por eso he traído aquí esa foto. Pero bueno, la verdad es que lo que está haciendo en la práctica este chico, yo, vamos, ojalá estuviera yo ahí porque me parece impresionante, y en un periodo de prácticas. O sea que a veces la verdad es que a través de este programa, sobre todo los recién titulados que ya tienen una experiencia, que han acabado su titulación, yo creo que bueno, pues pueden encontrar la tecla para después tener oportunidades laborales. Después otro ejemplo que he puesto, si me deja la... Vale, aquí es una chica, no recuerdo la nacionalidad de la chica, pero ya sabéis que no solo podemos enviar movilidades de estudiantes nacionales y lógicamente podemos enviar de otros países. Y este es el caso de Anastasia Tichu, que seguro que he pronunciado fatal, que está haciendo su periodo de prácticas en la Bordeaux International School. Ahí nos envió la foto con sus estudiantes, tenemos titulaciones de magisterio, bueno, pues es un ejemplo, y podríamos haber puesto 1.000 fotos más, pero estas nos han parecido las más representativas. La verdad es que yo creo que tengo poco más que decir, solo dar las gracias, y aprovecho, y como está grabado en streaming todavía más, dar las gracias a mi equipo, que lógicamente sin nuestro Servicio de Relaciones Internacionales y nuestros compañeros, si me estáis viendo, hola, que muchísimas gracias por vuestra ayuda, porque si no, no podríamos estar en posición puntera dentro del programa Erasmus, ni dentro de los recién titulados, ni podríamos seguir con este programa. Hoy me acompaña Mara Marañón, que es una de las encargadas de esta movilidad, que le he invitado hoy personalmente también para que viniera. Y bueno, sabe de la dificultad de poner en marcha el programa. Y bueno, vamos a seguir, esperemos llegar al Erasmus Plus y el Erasmus Plus Plus y todo lo que venga después. Ahí tenéis mi contacto si queréis alguna cuestión, pregunta, lógicamente ahora también me las podéis hacer si es que hay tiempo, y si no, pues nada, muchas gracias por vuestra atención. ¿Eso quiere decir que hay preguntas o que no? Vale, mejor. Muy bien. Un momento, no vayáis, por favor. Un momento. Por favor, me dicen de comunicación que hay personas que estuvieron en la sesión de la mañana y se piensan que están acreditadas para todo el día. Pues no. Ir a la mesa afuera y firmar la acreditación de la tarde, los que os acreditasteis esta mañana, ¿de acuerdo? Segunda cosa, mañana nos vemos aquí mismo, en esta misma sala, a las 9 de la mañana comienza la acreditación y a las 9:30 en punto empezamos. Muchas gracias.